¿Qué tal, amigos? Tercera fecha del campeonato llamado Alfredo Tonelo. Match Mar de Fondo, Huracán Buceo. A punto de comenzar miércoles 15 de septiembre del 2021. Agradecemos a la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Huracán Buceo por las acreditaciones para hacer este trabajo. Ayer, martes 14 de septiembre, fue el día del escritor uruguayo. Hoy es el día del ingeniero agrónomo. Lugar: Estadio Víctor de la Valle, calle Santa Mónica y Fedra, barrio Carrasco Norte, a mitad de camino entre Camino Carrasco y Avenida Italia. Capacidad 2.500 personas, inauguración el 28 de junio de 1992. Es concesionario el Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley. Disposición del campo de juego: cabeceras de sur a norte y de norte a sur. Al norte, Camino Carrasco, al sur, Avenida Italia. Al este, el Arroyo Carrasco, al oeste, la calle Santa Mónica. El viento está del oeste hacia el este, 15 kilómetros por hora. La temperatura hoy en Mercedes, en Rodó, saludo a mis amigos de Rodó, 2 grados. La tribuna preferencial está en la calle Santa Mónica, las cabeceras, sur, Avenida Italia, norte, Camino Carrasco. Poco a poco vamos a ir pasando la información que nos ha enviado la Asociación Uruguaya de Fútbol de las dos series. La serie Luis Villar, Serie A, y la Serie B, Jorge Pérez. En la Serie A está el Club Social y Deportivo Huracán Buceo. Entonces, a continuación, vamos a relatar el partido con Ezequiel Clock y otro amigo acá que lo presentamos. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Boris Machado, un gusto estar en Radio El Timbre y mirando este partido que va a ser emocionante para nosotros. Ex jugador de Huracán Buceo y otros equipos. Amigos, comienza el partido Radio El Timbre, Deportes Otra Cosa, transmitiendo para todos ustedes. Muy buenas tardes, Boris Machado, un placer, Eugenio, un placer de estar contigo nuevamente, un placer, audiencia, de estar junto a ustedes con lo que son los partidos de la Divisional C de la Primera División Amateur, con lo que son los partidos de Huracán, Huracán Buceo contra Mar de Fondo, Huracán Buceo. Ya se está jugando primeros instantes de partido, tenemos exactamente 38 segundos, la pelota que se va perdiendo por un costado afuera, va reponiendo el conjunto de Huracán Buceo. Estamos en la fecha número 3 de esta primera división amateur, acá en el estadio Víctor de la Base, como ya mi compañero Eugenio le ha pasado la información. Y bueno, vamos a pedirle un concepto previo a Bori Machado, le vamos a pedir qué le parece el partido en lo previo. Como jugador, exjugador y director técnico de la categoría más 50. Bueno, buenas tardes, como ya dije. Vimos un Huracán bastante bien en los partidos anteriores. Nos falta un poquito más de toque, un poquito más de juego y definir las jugadas. Tuvimos muchas jugadas de gol y no pudimos definir, y eso nos ha costado de que hayamos perdido un partido y hayamos empatado otro. Pero lo veo muy bien y creo que va a ser beneficioso este partido para Huracán. El locatario es Mar de Fondo. Exactamente, y de visitante está Huracán. Ahora el pelotazo viene contra la izquierda, viene buscando el conjunto Huracán Buceo, la meten al área, la viene sacando como puedo Rao que va para Barbosa, pierde la pelota, aparece ahora el equipo Huracán Buceo, viene reventando el pelotazo arriba, viene saliendo Silvera que va, gana Guerra ahora en la mitad de la cancha, va Huracán Buceo, la tiran hacia adelante, hay falta, queda sentido el jugador Lemos en el conjunto de Mar de Fondo, ahí en tres cuartos de cancha, todavía en campo propio. Entonces el tiro libre para el equipo de Mar de Fondo, que va saliendo en su propia cancha, va saliendo. Tenemos 2:10 de este primer tiempo en el estadio Víctor de la Base, con un sol radiante, ¿no? Mucho sol, bastante calorcito en este mediodía de día miércoles. Hoy estamos a miércoles 15 de septiembre. Va robando la pelota Huracán, pero viene peleando ahora Lemos, va otra vez recuperando el equipo Huracán Buceo. Viene rebotando la pelota, tiran hacia adelante, falta, otra falta más ahora para Huracán. Cometía la falta en ataque el jugador Jonathan Ferreira de Mar de Fondo. El juez le dice venga para acá a ver qué pasa, va a hacer una amonestación verbal nomás, ¿no? A decir que se tranquilicen y que jueguen tranquilo, más que nada a Ferreira, que arrancó un poco eléctrico, un poco enchufado. Eugenio, ¿qué te parece a vos el arranque? Me parece bastante bien, van marchando los dos. En este momento el juez acaba de observar verbalmente al director técnico de Huracán Buceo,
Voy a saber, de acá ya no se escucha nada, por supuesto. Pero bueno, alguna causa hubo para esto. ¿Sale en defensa Huracán Buceo? Sale exactamente en defensa, ataque el equipo Huracán Buceo. Tenemos un partido que ataca en 3 minutos, con 14 segundos, está 0-0. Tiran el pelotazo largo, viene restando, ahí cubre más que nada Rao. En defensa la deja para el arquero Federico Messner, que atrapa y va saliendo Messner ahí con zapatos amarillos. Ahí el arquero que juega con una casaca naranja, flúor. Algo bastante moderno, ¿no? El arquero del conjunto Mar de Fondo. Va tirando el pelotazo largo. Viene rebotando la pelota, se viene Mar de Fondo, cruza la mitad de la cancha, Guerra, va Guerra, tira hacia adelante, busca Ferreira, la pelota larga, termina en los pies de Ezequiel Sellanes, el arquero de Huracán Buceo, que va saliendo desde el fondo, va saliendo por abajo. El goalkeeper, el golero de Huracán Buceo, debe de venir prácticamente 2 metros, y es un rancho y medio, ojalá que ataje eficazmente. Exactamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este partido que recién está comenzando, la fecha 3 de la Primera División Amateur. Ya se han jugado partidos que ya estarán terminando hasta ahora, partidos que arrancaban a las 10 de la mañana, seguramente vamos a estar viendo a ver qué va a pasar con esos encuentros. Bueno, acá seguimos con el partido 0-0, ahora hay un lateral en la izquierda, ahora para el conjunto de Huracán Buceo, no, sí, para Huracán Buceo, sí señor, la dan para Huracán Buceo, entonces el lateral... de el encuentro, vamos a saludar a Tiago Rodríguez, que nos va a estar haciendo lo que es la locución comercial en formato audio, y en unos instantes vamos a estar con algunos auspiciantes comerciales que nos apoyan. Bueno, nos puede mandar mensaje al 096-611-651, 096-611-651, su mensaje a través de nuestro WhatsApp. Ahora luchaba ahí Huracán Buceo en la izquierda, y falta en el ataque, dice el juez del partido, y es ya que tiro libre en la izquierda, saliendo defensa-ataque para Mar de Fondo. Aquí hay olor a barrio, olor a pueblo. Juegan el Marde y el Ura. Muy bien, exactamente. Mandamos saludos a Rosa y a Raquel, ahí que están prendidas a la transmisión. Ahí se viene Huracán Buceo, atacan por izquierda, la meten hacia el medio. Corta, bien Guerra. Va sacando Barbosa. Barbosa va tirando hacia adelante, la pelota que empieza ahora a rebotar. El campo de juego está más o menos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Eugenio? ¿Cómo está el campo para usted? Su humilde opinión. Igual que el año pasado, absolutamente desparejo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo el año pasado veíamos una pelota rastrera, pobre goleros, Sí, no cambió mucho, así que bueno, ahora la pelota está en poder del arquero Messner, va saliendo desde el fondo entonces el equipo de Mar de Fondo. Doble 5 se están haciendo la fiesta, nosotros te recomendamos la fiesta del picante, pizza chivita la mención, ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 098-831-908, el zapatero le pegó mal, como el número 9, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 22-22-77-77 igual a 099-49-59-28. La Shop tiene una tienda con gama de amplio en sus productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud, ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como iShop Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 094-499-745. Esta es la fecha 3 del campeonato de la Primera División Amateur. Dos series, la serie A, que es esta llamada Luis Villar. Compiten Huracán Fútbol Club, Mar de Fondo, Bellavista, Miramar, Misiones, Alto Perú, Huracán Buceo, Salto Fútbol Club, Basáñez, Paysandú Fútbol Club y Los Halcones. En la Serie B, Jorge Pérez, juegan Artigas, Oriental, Potencia, Colón Fútbol Club, Platense, Parque del Plata, Salus Canadian, Deportivo Colonia, La Luz y Tacuarembó. Muy bien, impecable. Ahora vamos a estar diciendo los 11 de los dos equipos. Lamentablemente, por problemitas técnicos, nos retrasamos un poquito. Queríamos estar con unos 15 minutos de previa, pero bueno, lo importante es que estamos con el partido. Vamos a ir diciendo toda la información que usted se merece y que necesita saber y escuchar. Estamos en vivo, entonces, el partido que por ahora está 0-0. No pasa mucho en un partido donde los dos luchan mucho, más que nada en la mitad de la cancha. Tenemos 7 minutos y medio. Va el pelotazo largo. Viene buscando ahora Huracán Buceo, porque remata el arco por arriba del travesaño, el primer ataque, una defensa que salió rápida, ¿no? De defensa-ataque
agarró mal parado a lo que fue a la defensa de más de fondo, la cruzaron toda, la cruzó todo Reyes para que llegara Hernández por la izquierda, remata, la agarra muy de arriba y la manda por arriba del travesaño, Eugenio. La tabla de posiciones en el grupo A, primeros Huracán y Bellavista, Huracán Fútbol Club y Bellavista con 6 puntos, segundo Paysandú, Salto y Bazañez, tercero Huracán Buceo, Los Halcones y Alto Perú, y último Mar de Fondo y Miramar Misiones. En el grupo B, primeros están La Luz y Potencia con 6 puntos, segundo Salus, terceros Oriental, La Paz y Artigas, cuarto Tacuarembó, Colón y Deportivo Colonia, últimos Canadian y Parque del Plata. Muy bien, excelente, entonces, ahí estaba toda la información con nuestro compañero Eugenio Hernández, estamos con Boris Machado, estamos con Eugenio acá haciendo lo que es este partido de la Divisional C. Ahora hay un córner para Mar de Fondo, cuando trepaba por la izquierda el jugador Barbosa, hay córner, va a levantar Lemos, a ver qué pasa, defiende Huracán, ataca casi todo el equipo de Mar de Fondo, deja tres para una posible contra de Huracán Buceo, el juez pide que no se agarren en el área, tenemos nueve minutos de esta primera parte, por ahora 0-0 acá en el Víctor de la Base. A ver, se demora un poquito la ejecución, va a venir el centro de Barbosa y toma carrera, levanta el centro corto, primer palo, la peina Rao, saca justito ahí en defensa la gente de Huracán Buceo, le viene quedando igual en la izquierda Silveira con la pelota, va enganchando, marca ahora Puerto, la manda afuera, es otro lateral, ya lo hace Barbosa para Guerra que va luchando, había falta en el ataque de Guerra, sí señor, la falta que la cometían contra el jugador Ruiz, tiro libre indirecto saliendo desde el fondo, defensa ataque para el equipo Huracán ahí en la izquierda. Los antecedentes anteriores, el último encuentro que jugaron los dos equipos fue en este mismo lugar, el sábado 18 de octubre del año 2020, la séptima fecha, y el gol lo hizo Rodrigo Hernández Lamole, Huracán Buceo 1, Mar de Fondo 0. Exactamente, toda la información ahí con Eugenio Hernández, la verdad que impecable en una hermosa mañana que estamos teniendo acá en el Víctor de la Base. Estamos con el fútbol, con la fecha 3 del fútbol uruguayo de la primera división amateur. Estamos cubriendo, estén atentos porque vamos a ir cubriendo partidos fecha tras fechas. Así que bueno, estén atentos a nuestras redes sociales, ahí @deporte_libre, @deporte_libre, el Twitter, @deporte_libre, el Instagram, @deporte_libre, el Instagram, nuestras redes sociales para comunicarse. Ahora va Huracán Buceo, atacando por izquierda, va Puerto para Ruiz, corre, pero se va afuera, no llega, muy largo el pelotazo que le tiraban a Ruiz, el lateral allá en la izquierda, en la tribuna del frente, nosotros donde están las casitas, los árboles, la verdad que una vista bárbara tenemos de acá, Yale, Mar de Fondo. La próxima fecha será la fecha 4, será contra Paysandú, en el Estadio Artigas de Paysandú, que nuevamente vuelve otra vez a funcionar como estadio deportivo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener un equipo del interior, ¿no? Así que nos alegra mucho también que se puedan volver a tener equipo del interior, los viajes son lindos también, Paysandú es un lindo departamento, ¿no? Así que bueno, también está Salto por ahí, ¿no, Eugenio? Sí, por supuesto. ¿Dónde? ¿Pero hace local acá Montevideo? No sabemos eso, después lo vamos a chequear. A ver si hace local, es un viajecito, o sea, está hermoso, ¿no? Pero un viajecito, ¿no? No, se juega en el Deportivo Artigas, allá en Paysandú. En Paysandú, claro, muy bien. Bueno, ahora se viene el equipo de Mar de Fondo, levantan el centro. Ahí levantaban el centro y encuentra bien el arquero de Huracán Buceo que va tirando el pelotazo largo. Viene rebotando la pelota, hay falta, ya pasando a campo de Mar de Fondo, ahí cerca de la mitad de la cancha, la falta del ataque del equipo de Huracán Buceo. Es tiro libre entonces para Mar de Fondo que va saliendo. Ahora recuperaba Huracán, cuando lo hacían rápido perdían el tiro libre y comete falta otra vez Huracán ahí en la mitad de la cancha. Entonces es un tiro libre para Mar de Fondo. ¿Qué estamos viendo hasta acá en este arranque en 12 minutos de la primera parte, 0-0? Es bastante parejo el partido, ataques de los dos lados, las defensas se protegen, no hay grandes jugadas, sí hay algunas infracciones, pero es totalmente común y normal. Sí, la verdad que totalmente normal lo que está pasando hasta acá en este encuentro. Por ahora estamos, entonces repito, con el partido exactamente 0-0. Hay falta ahora, sí señor. Ahí en la izquierda y tiro libre para Mar de Fondo. Terminan bajando al jugador Guerra.
Y es entonces el tiro libre para el conjunto de Mar de Fondo, que por ahora tiene un poquitito mala pelota, ¿no? Hay que decir, tiene un poquito mala pelota el conjunto de Mar de Fondo. A ver qué pasa con este tiro libre, señoras y señores. Vamos a ver, estamos en exactamente 13 minutos de esta primera parte. 13 minutos, primera parte, estamos con el fútbol de la primera división amateur. A ver qué pasa. Va a venir el tiro libre, le va a pegar Guerra, sí. Tiro libre con viento a favor. Exactamente, tiro libre, convierto a favor, viente en el centro, segundo palo, buscaba Spell, la pelota se va afuera, pero parece que la termina rozando, en defensa jugador Huracán Buceo, entonces córner en la izquierda para el equipo de Mar de Fondo. ¿Qué cobró? ¿Cobró córner? Sí señor, cobró córner, no, cobró lateral cobró, bueno, se hicieron un entrevero ahí entre línea, ahora dice que no, que cobra saque de meta, bueno, saque de meta en definitivamente no se entendió mucho, las señas no fueron muy claras, ahora sí, saque de meta, sale del fondo entonces el equipo de Huracán Buceo en 13 minutos, casi 14 de esta primera parte, Eugenio. El segundo en línea es una dama. Sí, ya vamos a estar chequeando. Ya vamos a estar chequeando los nombres. Vamos a estar repasando bien las alineaciones. Sepan disculpar alguna demora en alguna información, pero bueno, vamos ya a estar chequeando todo. Va el pelotazo largo, viene ahora por el costado el jugador Barbosa para Guerra, la pelota termina rebotando, y el lateral es para el equipo entonces de Huracán Buceo, que si bien tiene un poquito más la pelota el equipo de Mar de Fondo, el equipo de Huracán también está bastante bien posicionado en la cancha. Se viene ahora Guerra va escapando contra la izquierda, bien, se arroja la defensa, Huracán la manda al córner, hay córner en la derecha, señoras y señores, va a haber córner en la derecha entonces para el equipo de Mar de Fondo, que ahora trepa por las bandas y consigue en córner. Eugenio. Sí, en este momento por el lado izquierdo del ataque. Y viene un centro. Ahí viene el centro, pasado segundo palo. Saca Huracán, quedó y nomás, aparece Guerra. Viven cortando, tira hacia adelante. Ahora Huracán no logra retener la pelota en la mitad de la cancha. Y termina en los pies del arquero Messner. Messner que va atrapando. Bueno, muy bien. Ahí está saliendo por un costado. Entonces el equipo Huracán Buceo. La pelota termina rebotando en el jugador Lemos. Y termina siendo lateral. Entonces, para el conjunto de Huracán Buceo. Tenemos 15 minutos. 15 minutos de la primera parte. Presenta Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100, ¿no? Atención al público. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Vamos a saludar también a Raquel del Buceo, a Olga, que está prendido, a Carlito Casenave, que ayer fue el cumpleaños, a su esposa Teresita, a nuestro compañero Pablito Guatini, a Luisito González, a Enzo Fernández, que está trabajando ahí con todas las redes sociales, que capaz que a partir del entretiempo en adelante lo tenemos de Estudio Central, ahí en el centro de Montevideo, con lo que es toda la información. Así que bueno, saludar a todos, por supuesto, el beso enorme para mi novia, que siempre me apoya. Gracias, mi amor, por estar ahí, que está trabajando y escuchando el partido. Bueno, hay mucha gente trabajando, escuchando el partido, a pesar de que hoy hay un paro general. Hay alguna gente que trabaja, en otra que no. Va ahora a Mar de Fondo, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Mar de Fondo, le pegaron de afuera del área. La pelota terminó entrando abajo contra el segundo palo. Y ya gana el equipo de Mar de Fondo. 16 minutos de la primera parte. Bueno, vamos a comentarle que Huracán no está jugando bien, lo está haciendo de vuelta al pelotazo. Mar de Fondo llegó una vez ahora y la metieron adentro, nosotros llegamos una vez y la tiramos para afuera, o sea que el partido se nos está haciendo cuesta arriba, porque Mar de Fondo tiene mala pelota, trata de jugar más al fútbol que nosotros y eso hace que se superen en la cancha y bueno, no pudimos ver muy bien el gol, pero está, va ganando Mar de Fondo 1-0. Creo que debemos mejorar futbolísticamente. Dentro de un partido parejo, una sola oportunidad, que se fue creando poco a poco, no en base a jugadas y jugadas, esos rebotes que van y que vienen, y uno la agarró y la metió para adentro. Bueno, recién empieza, sin duda, como decía Boris, si Huracán recompone un poco de las líneas, se juntan más y tocan más,
Yo desde aquí veo, en algunos ataques de Huracán, que el centro de la defensa de Mar de Fondo está muy abierto. Entonces habría que aprovechar a una persona veloz, a un jugador habilidoso. Exactamente, bueno, a ver qué pasa. Ahora hay tiro libre para Huracán Buceo. Mete en el centro, la pelota rebota. Va saliendo ahora el Mar de Fondo, señoras y señores. Va saliendo zona Tanguerra. Tira el pelotazo largo, sale el arquero. Queda por la mitad camino, había falta. Había falta contra el arquero, señoras y señores. Entonces es el tiro libre para Huracán Buceo, que va saliendo desde el fondo. Ya gana Mar de Fondo 1-0 en esta primera parte. Estamos en vivo en el estadio Víctor de la Base, repito, con la fecha número 3. Es la fecha número 3 de lo que es la primera división amateur, en este partido que por ahora gana Mar de Fondo, un remate de afuera del área. Y está ganando 1-0, pero falta mucho todavía, veremos qué pasa. Recordemos que este partido es uno de los tantos, ¿no?, que se está jugando en el día de la fecha. Vamos a estar informando todas las novedades en un ratito nomás a lo largo de esta transmisión. En el entretiempo vamos a estar con mucha información del fútbol nacional e internacional. Ahora se viene Huracán Buceo, trepaba ahí contra la izquierda un jugador de Huracán Buceo, pero termina cobrando en línea de la derecha, lo que es termina levantando el banderín y cobra Oxai, termina cobrando Oxai, entonces en línea de la derecha, Eugenio. En principio no hay grandes diferencias entre un equipo y el otro, solamente que parece menos nervioso Mar de Fondo, y entonces ha logrado colocar alguna pelota, filtrar alguna pelota, y también la defensa no estuvo demasiado atenta, entonces eso provocó la llegada del gol. Pero es muy parejo el partido, esto recién comienza. Exactamente, esto recién arranca, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Estamos en vivo entonces por Deporte Libre Radio y www.radiotimbre.weli.com. Gracias a toda la gente que se va sumando entonces a esta linda transmisión, ¿no? Estamos teniendo una linda transmisión y la gente que está prendida ahí, mucha gente trabajando, alguna escuchando lo que es el partido. Ahora se venía Mar de Fondo, tiraban al arco, ataja el arquero Huracán, tira el pelotazo largo, corría ahí la gente Huracán por derecha, la deja salir la defensa y el arquero de Mar de Fondo, y es saque de meta para el equipo locatario. Se acaba de comprobar el centro de la defensa de Mar de Fondo. Juegan muy separados, muy dispersos uno de otro, y donde un número 9 o alguien que haga una diagonal hacia adentro y se meta con un poquito de habilidad puede fácilmente empatar el partido. Exactamente que sí. Veremos qué es lo que va a pasar en este encuentro, que por ahora gana 1-0 el equipo de Mar de Fondo. Nosotros estamos en vivo con Eugenio Hernández, estamos en vivo con el compañero Bori Machado también, que nos está acompañando con los comentarios. Así que bueno, estamos en 21 minutos de esta primera parte. Esto sigue exactamente 1-0. Estamos 1-0 en el estadio Víctor de la Base. Quiero saludar a Olga, que está por ahí prendida. Vamos a saludar a Martín Rodríguez, que anda por ahí. A Lucas Rodríguez, ahí los hermanos. Un abrazo grande para Luca y Martín, ahí que está prendidito a lo que es esta humilde transmisión. Esta humilde, linda transmisión, ¿no?, que estamos teniendo en la mañana, ya mediodía de este miércoles. Viene el pelotazo largo, va Huracán por el empate, queda nomás, ¡cabezazo! Se va desviado y afuera, se lo lamenta la gente acá en la platea, se va desviado y afuera, el cabezazo lo tuvo Huracán Buceo, tiraron un centro ahí a la olla, ¿no?, al punto penal, como quien dice, y el cabezazo se termina yendo afuera, en definitiva termina cabeceando Danilo Alemán. Está comprobado, donde lleguen al área de Mar de Fondo, Huracán tiene grandes posibilidades de empatar el partido. No es una disculpa, no es una excusa, esto recién comienza, pero poco a poco, Huracán ha comenzado, tal vez, a darse cuenta que colocando pelotas hacia el área,
hay grandes posibilidades. Exactamente, va a mar de fondo, ahora trepando por la izquierda, y va Barbosa, Barbosa con Silvera, escapó, levantó el centro, peligro, oh, cruza toda la pelota hacia el segundo palo, le viene quedando a Barbosa, sigue el peligro, mete el centro, rebota, viene sacando ahí, como puede, Puerto, defendiendo ahí, dando una manito en la defensa de Huracán, ahora viene luchando Silvera en la izquierda para mar de fondo, pero gana la pelota, Ruiz sale, Ruiz levanta la cabeza, mete Pechera hacia adelante, pero le gana bien inteligentemente poniéndole el cuerpo a Lemo, la juega hacia atrás, de defensa ataque va el equipo de mar de fondo, la tocan para el arquero, sale Emiliano, sale el arquero Messner, perdón, que va tirando hacia adelante, la pelota viene rebotando en el jugador Reces de Huracán Buceo, el lateral no, pero dice que primero pega en Reces y no se iba, y después pegó en la Olivera, jugador más refondo, y ahí se fue, lateral entonces en posición de ataque para Huracán Buceo en la izquierda, enfrente nuestro a la cabina de transmisión, ya lo hace, va para Puerto, Puerto para Ruiz, levanta al centro, buscaba Pérez, pero viene sacando bien defensa, bien atento en defensa Lemo, Lemo que va, pierde la pelota, aparece Pérez, levanta al centro, cayó un jugador de Huracán en el área, piden penal, levántese, dice el juez del partido, levántese, dice el juez del partido, no pasa nada y sale mar de fondo. Sin duda fue penal, sin duda fue penal, pero tampoco la pavada, ¿no? Fue un penal común y corriente, se apoyó en los riñones y en la espalda del jugador y lo tiró. Bueno, dentro del área es penal, pero ya estamos acostumbrados los hijos del Uruguay a robar a los ladrones, aunque nos perdonarán. Sí, 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 exactamente, ¿no? Exactamente, pero bueno, a mí me queda ciertas dudas, me parece que se apoya, me parece que lo toca, pero bueno, veremos a ver qué es lo que en definitiva termina pasando después, si tenemos la posibilidad de tener alguna repetición, lamentablemente no hay cámaras acá, no está la televisión, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no, Eugenio? Y es notorio además la intención de Mar de Fondo. Mar de Fondo ve que Huracán se viene, y entonces han comenzado a cortar el partido mediante pequeñas faltas, se escalonan y bueno, impidiendo que la pelota llegue al área. Yo quiero ver cuando la pelota llegue al área. Huracán ha errado dos goles, lamentablemente, como todos, que en la vida todos erramos, pero ahora viene una pelota hacia el área de Mar de Fondo. A ver qué pasa con esta pelota, señoras y señores. A ver qué pasa con esta pelota peligrosa. Busca el equipo de Huracán Buceo. Vamos a ver. Se defiende todo Mar de Fondo. Ataca casi todo Huracán, que está perdiendo 1-0 en esta primera parte. Por ahora estamos 1-0, gana el equipo de Mar de Fondo. A ver qué pasa, señoras y señores. Va a venir el tiro libre, se demora un poquito la ejecución, el juez conversa con la defensa de Mar de Fondo y con el ataque de Huracán Buceo. Vamos a ver ahora sí da la orden, levantan el centro, rebota, pero había falta en el ataque y hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla entonces para el número 19, creo que es, ya lo voy a estar chequeando, o el número 22 creo que es, a ver, el 19, ¿a quién le sacó? Al 23, el zaguero, ¿no? Central. Sí, pero el número, al número 23. Tarjeta amarilla entonces para Augusto Puerto, entonces es el amonestado, el primer amonestado de partido. Eugenio, ¿para usted está bien la amarilla? Sí, está bien porque fue un codazo. Puerto jugó el año pasado en Huracán. Sí, exactamente, estuvo jugando en Huracán el año pasado el jugador Puerto. Bueno, ahora hay tiro libre por Huracán porque había falta de Lemos en la mitad de la cancha. Hay tiro libre todavía en campo nuestro, pero cerca de la mitad de la cancha. Todavía en campo propio de Huracán. Va tirando el pelotazo largo. Viene rebotando la pelota. Aparece Mar de Fondo ahora para marcar con Silvera. Silvera para Lemo. Lemo que va, se lleva la pelota. Aguanta Lemo a la izquierda. Rebota. Rebota en la marca de Puerto, que está amonestado, pero igual sigue metiendo, sigue luchando. La pelota termina fuera y lateral. Entonces para el conjunto de Mar de Fondo en la derecha. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita, la mención. Ellos hacen el trabajo por usted. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal, como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 22-22-77-77 igual a 099-49-59-28. La Shop tiene una tienda con gama de amplio en sus productos para tu hogar, productos de pizza y de salud, ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Alshop. Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 0944 99 74 5.
Muy bien, estamos entonces con este partido. Se viene Huracán Buceo ahora. Quiere ahora intentar el jugador de Hernández. Va Hernández, la para el pecho, se la para que drone. Aguanta Hernández, lo marcan dos de más de fondo. Toca hacia atrás, vino a posarlo Pérez. Va Facundo Pérez, levanta al centro. Segundo palo, viene corriendo la pelota ahora. Danilo Alemán, Alemán aguanta. Toca hacia atrás, aparece Reyes, el capitán del equipo Huracán Buceo. Saca con todo, con rabia y hacia adelante. Saca Guerra defendiendo. Pelota fuera, lateral en la derecha, en posición de ataque para el equipo de Huracán Buceo. Ya lo hacen, va saliendo la pelota Rui para el jugador Murania. Murania que va tirando hacia adelante para que venga Puerto lucha, sigue Puerto, remata desviado y afuera bien, rozó, tuvo cerca, intenta de afuera, me parece bueno, ¿no? Rematar al arco, saque de meta para más de fondo. Seguimos 1-0 en esta primera parte, 28 del primer tiempo. Es evidente que si Huracán se acerca al área tiene más que posibilidades, dijera el doctor Ariel del Bono, olor a gol, porque cada pelota que se acerca del área es un peligro y es evidente que la gente de Mar de Fondo lo sabe, entonces tratan de cortar de una forma o de la otra, pero desde hace varios minutos se está jugando en campo de Mar de Fondo, atacando, me parece que va bastante bien, falta todavía. Falta bastante todavía para que termine la primera parte. Recién se vamos, 28, casi 29. Por ahora gana Mar de Fondo. Está consiguiendo 3 puntos. Vital Mar de Fondo, pero Huracán Buceo tiene también que reaccionar. Sería bueno el empate porque se pondría, le daría un condimento muy lindo al partido, ¿no? Y además, hagamos memoria, Mar de Fondo está último con 0 puntos. Sí, por eso digo que está consiguiendo 3 puntos vitales para su primer victoria, ¿no? En este campeonato. Muy bien, Eugenio, con la tabla de posiciones. Viene ahora Mar de Fondo, rematan al arco, ¡pica! Y es del arquero Emiliano Llanes, que embolsa y sale, tira el pelotazo largo, viene buscando Reze que busca, pierde la pelota, saca Silvera defendiendo para Mar de Fondo. La pelota que viene rebotando, le viene quedando al jugador Lemo levanta al centro, corre que te corre. Se viene ahora Olivera que va, engancha hacia adentro, cierra bien justito el jugador Puerto. Ahora va con Pío Rivero que la manda afuera, ahí lateral en posición de ataque ahí para el conjunto de Mar de Fondo, que sigue atacando por las bandas, Eugenio. Sí, Mar de Fondo cuando puede lanza alguna pelota para adelante, pero un juego colectivo, ordenado, metódico, no es para adelante y para adelante. Eso es sintomático de que lo más probable es que sepan, se dan cuenta, que el equipo de Huracán Buceo tiene elementos de superior categoría. Sí, y bueno, ¿no? Se está viendo en la cancha un poco mejor Huracán. Tenemos 30 minutos de la primera parte, presenta el raso azul, experto en limpieza de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantido, consulta 097-052-55. El raso azul hace el trabajo por usted. Quiero mandarle saludo a Richard Rodríguez, gran hincha Huracán, ahí que está prendido con su esposa, escuchando la radio. Se comunican con nosotros en el WhatsApp 096-611-651. Va a Mar de Fondo, tira el pelotazo largo para Silvera para Lemo que va, le pega el arco, le pegó mordido y afuera, lejos, mordió el piso y se termina yendo afuera la pelota. Sale ahora desde el fondo en casi 31 minutos Huracán Buceo. Estamos en vivo en el Víctor de la Base con este partido, Radio El Timbre y también Deporte Libre Radio, con producción de fútbol y deportes, otra cosa que nos está siempre apoyando. Bueno, en este intento de rechazo del lateral derecho de Mar de Fondo, se nota lo que estábamos diciendo, la diferencia de calidad técnica, la diferencia de categoría, cualquiera le erra, pero digo, hay errores y errores, ¿no? Bueno, pero están jugando bien, además no hay violencia, está muy bien. Sí, la verdad que un partido que está bastante tranquilo, alguna cosita, bueno, como todo el fútbol es un juego de contacto, ¿no? Así que alguna cosita, y se viene Mar de Fondo ahora con Lemo para Olivera quiere escapar, falta, le terminan cobrando al jugador Alemán, y es tiro libre en la izquierda para el conjunto Mar de Fondo, ¿cómo la viste? Sí, fue falta, pero no fue como para tarjeta amarilla, y además en la jugada anterior, aquí adelante nuestro y adelante de los ojos de línea, un jugador de Mar de Fondo le dio un empellón, un empujón al jugador de Huracán Buceo, y la pelota se fue afuera y no cobró absolutamente nada.
segunda observación para Martín Sosa. A ver qué pasa, señoras y señores. 31, casi 32 tenemos de esta primera parte. Bueno, ahora hay una tarjeta amarilla para un jugador, para ayudarte técnico. Ahí está. Bueno, para el ayudarte técnico ahora del señor Sosa, el técnico de Martín Sosa, la oreja. Parece como que se resisten a las injusticias. Para Eduardo Nava fuera la amarilla. Uno de los ayudantes técnicos, recordemos que está Eduardo Nava y Junior Mouro, y el preparador físico es Bruno González. Bueno, muy bien, gracias a la gente de Huracán Buceo que nos hace llegar vía digital la planilla por abajo. Va saliendo tiro libre mar de fondo, va para Silvera para Guerra. Guerra levanta el centro, atrapa al arquero Cesani y sale con un pelotazo. Hay que agradecer también a la gente y al presidente de Mar de Fondo que nos estuvo pasando todos los datos, los nombres y los apellidos de los suplentes y titulares. La verdad que muchas gracias a toda la gente, al delegado, al de prensa, al presidente también de Mar de Fondo que nos ha ayudado un montón, a los dos equipos que nos facilitan poder llevarle el relato para un lado y para el otro. Va ahora rebotando la pelota en la izquierda cuando quería salir Huracán y Mar de Fondo quería robar y pasar al ataque. La pelota termina rebotando en el jugador Ferreira de Mar de Fondo, lateral en la izquierda para Huracán. Ya lo hacen, levantan arriba para Puerto para Rui viene luchando, pasa a mitad de cancha ahora, Rui para Reyes frena entre cuarto de cancha, en campo rival, en campo del equipo de Mar de Fondo, enganchó, hizo un enganche de más y perdió la pelota, se entreveró solo y la roba Lemos, sale Mar de Fondo, tira el pelotazo largo para Núñez lucha, tres cuartos de cancha, rebota, se rehace, le cae a Núñez, quiere caparla, levanta, falta, tiro libre para Mar de Fondo. ¿Y tarjeta amarilla para quién? 6. Para el número 6, el jugador Nicolás Reyes, el segundo amonestado, dos tarjetas amarillas, dos para Huracán. Bien, ahí queda sentido el jugador. Tenemos 34 minutos de esta primera parte. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto al 096-552-100. Atención al público de lunes a viernes. El diseñador web experto en diseños de páginas web de precios súper accesibles. Consultas al 099-422-21 o a nuestro correo digital uy21@gmail.com. Bueno, hasta acá Augusto Puerto, número 23, y Facundo Pérez, los amonestados en Huracán. No tiene amonestado hasta el momento Mar de Fondo, Eugenio. No, porque en realidad no han habido faltas groseras. Bueno, muy bien, a ver qué pasa, ahí levanta el centro, la pelota rebota, en instante vamos a estar con Enzo Fernández, que me parece que ya lo estamos teniendo por ahí, así que bueno, vamos a estar en instante ahí con Enzo Fernández, vamos a estar chequeando, a ver si podemos establecer la conexión con Enzo ahí en Estudios Centrales del centro de Montevideo. Ahora atacaba Mar de Fondo por izquierda, la pelota termina rebotando en el propio jugador de Mar de Fondo, que era Núñez, Matías Núñez, que atacaba por ese sector izquierdo, igual termina cobrando... Claro, termina cobrando mano, retrocede y cobra lo anterior, el juez del partido. Bueno, impecable, entonces se viene ahora Huracán Buceo, va atrapando ahora Alemán para Pérez levanta el centro por derecha, va corriendo Hernández, corre que te corre, cubre bien la pelota Lemos, defensa para Mar de Fondo, sale de uno, sale de dos, aparece Hernández, ahora colabora Pérez, la pelota rebota y el lateral es para el equipo de Mar de Fondo que va saliendo el fondo. Entonces los ataques se suceden para un lado y para el otro. Vuelve otra vez Huracán Buceo a acercarse al área de Mar de Fondo. No hay grandes jugadas de ningún tipo, ¿no? Y bueno, entonces va siguiendo el partido. No se pica para nada. Van tocando. Mar de Fondo cuando puede tira una pelota para adelante. Y bueno, ahí ven qué es lo que pueden hacer. Y a veces se arman un nudo los propios jugadores. Pero el partido es lindo, es interesante, es entretenido. Un tiempo precioso, un día bárbaro. Amigos, vamos a ser positivos, está todo bárbaro. Imagínense que fue un día frío, feo, lluvioso. No, está todo muy lindo acá, muy bien, muy disfrutable. Muy bien, ahora hay tiro libre para Huracán Buceo. Después de tiro libre me voy a Estudios Centrales con la presentación del Raso Azul. Ya tenemos a Enzo Fernández, que va a estar a partir de momento y durante todo el segundo tiempo y en el entretiempo con información de Uruguay y el mundo deportiva. Ahí viene el tiro libre para Huracán, levanta el centro en la izquierda, Alemán, cargan varios, Reze quiere, la pelota rebota, saca Mar de Fondo con Lemo, aparece Lemo, pone el pecho a las balas, revienta Lemo hacia la izquierda, viene corriendo Núñez, hay falta del jugador Hernández
grande que le deja la piernita arriba a Núñez. Yale Mar de Fondo y con presentación del raso azul. Voy con Enzo Fernández. Muy buenas tardes, Enzo. Gracias por estar. ¿Cómo le va, Ezequiel, Eugenio y Boris también? Buenas tardes para todos. Estamos acá, ¿no? En el estadio de La Valle y vamos a repasar algunos resultados finales que se han estado dando en esta tercera fecha de la Primera División Amateur, como la victoria de Miramar 2-0 ante los Halcones y la victoria por mínima diferencia, ¿no? 1-0 de Bella Vista ante Basáñez. Muy bien, ahí lo tuvimos, estuvo el compañero Humberto Chiavone ahí mirando a Bayani ese partido ahí, así que bueno, un abrazo grande para Humbertito Chiavone ahí, amigo y compañero que iba a estar por esos pagos ahí, abrazo grande para Humberto. 37, casi 38, lentamente se nos va la primera parte. ¿Qué se puede decir? ¿Qué hemos visto hasta acá de ambos lados? De ambos lados hemos visto, diríamos, fallas de un equipo, del otro, algún que otro ataque. Ahora, la idea es que cuando Huracán Buceo coloque una pelota al centro del área rival, pueden haber grandes problemas. Van y vienen, están jugando bien los dos equipos, atacan, defienden. No es una cosa del otro mundo, pero es un partido entretenido. Exactamente, bueno, señoras y señores, va saliendo entonces el conjunto de Huracán Buceo. Van tirando el pelotazo largo, lo tira Lemo, la pelota rebota. Igual le viene quedando la pelota ahora al conjunto de Huracán con Reyes en la izquierda, toca por abajo, peligro, se viene Pérez, quiere enganchar, no se pudo dar media vuelta para rematar al arco, lo trabó justito Silveira, que le sacó la pelota el jugador Silveira, es el jugador de Mar de Fondo. Vamos a hacer un repaso rápidamente. Huracán Buceo está jugando en el arco con la número 12 Emiliano Llanes, con la número 19 Pío Rivero, con la número 4 Guzmán Verdias, con la número 23 Augusto Puerto, que tiene tarjeta amarilla, con la número 2 Santiago Ruiz, con la número 25 Diego Murania, con la número 6 Nicolás Reyes, el capitán del equipo de Huracán Buceo, con la número 21 Facundo Pérez, que también tiene tarjeta amarilla, con la número 7 Lanido Alemán, con la número 11 Sebastián Trankeren y con la número 20, Rodrigo Hernández. Por parte de Mar de Fondo, en el arco Federico Megner, Alejandro Delgado, Maximiliano Rao, Ezequiel Barbosa, Jonathan Guerra, Matías Silvera, Rodrigo Lemo, Alan Olivera, Jonathan Ferreira, Matías Núñez y Agustín Spell son los 11 del equipo de Mar de Fondo. Ahora se viene Huracán Buceo atacando, buscando el empate en el final de la primera parte. Va con Pérez que va, quiere escapar, lo viene trabando ahí Lemo, va saliendo igual, recuperándose en 39, casi 40 la primera parte. Ahora Huracán contra la derecha, va para Pérez, la toca por abajo, quería combinar con Murania, saca bien Guerra, revienta con rabia, dijera nuestro compañero Pablito, va tirando hacia adelante, le viene quedando, mirá que bien combinó ahora Hernández con Reyes, va hasta el fondo, levanta el centro, buena, y muy pasado, no llegó Tranger, el número 11 lo superó por una cabeza, ¿no? Dijera el tango. En dos o tres movimientos se acaba de comprobar la superioridad técnica de los jugadores de Huracán Buceo. Entonces, sabedores los dos de cuáles son las condiciones y las situaciones, bueno, Mar de Fondo trata de que el tiempo vaya pasando. Técnicamente está correcto, está bien. No estamos diciendo que son malas personas, estamos diciendo que están haciendo su juego y están conteniendo a Huracán. De una forma o de otra forma, es más eficaz la contención de Mar de Fondo que el ataque de Huracán Buceo. Pero ahora están combinando más Huracán, está combinando más, está tocando más la pelota. Exactamente, bueno, señoras y señores, va el pelotazo largo, viene rebotando y le va quedando la pelota en salida ahora al conjunto de Mar de Fondo. Tiran arriba, viene cortando justito cuando recuperaba Pérez para Reyes, recupera justo y la pelota va rebotando, se viene saliendo ahora Huracán Buceo, roba bien Alemán, va Prepo, levanta el centro, ¡buena! ¡Ay! Aparecía Rodrigo Hernández en el punto penal, pero antes del buche, se la saca Lemo, que se arroja de palomita, la manda fuera, lateral para Huracán en la derecha. Bueno, donde una pelota de esas pase, está el empate. Están jugando bastante bien, sobre todo Huracán está atacando mucho más que Mar de Fondo está todo en su cancha en ese momento. Eso es símbolo inequívoco de la superioridad y también de la inteligencia de Mar de Fondo de contener en los ataques de Huracán.
Sí, a esta altura se diría que merece el empate Huracán, que termina siendo un poco más en esta parte final de la primera parte. Tenemos 42 minutos del primer tiempo en el Estadio Víctor de la Base, con una temperatura cerca de los 16-17 grados en la capital montevideana, con un sol a pleno. Estamos muy bien ubicados acá en la cabina. La verdad que estamos con todo, con corriente, con todo. Estamos agradecerle también a los cancheros acá del estadio, de este lindo estadio, del Tanque Sirle, que de a poquito va tomando color y cada vez lo siguen arreglando. La verdad que muy lindo todo. Bueno, y tiro libre en la izquierda por Huracán. Levanta en el centro. Pérez levantó, Alemán que va, le erró el cabezazo y sacó justo Ferreira. Otra vez la metieron al buche, centro al área. Pérez lucha, apareció marcando, no, cabeceaba Pérez, la pelota se va afuera, se reclamaba entre ellos, los defensas con el arquero de Mar de Fondo, que le da desatención, y Huracán pedía córner. No sé qué viste vos. Bueno, esta es una de las injusticias que después terminan picando el partido. Ya la segunda que veo en este juez, no es crítica, es lo cierto. Todos vieron que fue córner, en línea también, y sin embargo siga. Muy bien, bueno, en el segundo tiempo vamos a estar un poquito con Instagram ahí, así que préndanse al Instagram de Deporte Libre Radio, vamos a estar un poco mostrando algunas imágenes, así que préndanse ahí en el Instagram, que vamos a estar con algunas imágenes también por ese lado. Bueno, ahora hay falta, señoras y señores, hay tiro libre, falta en el ataque, cuando quería atacar Ruiz contra la izquierda, termina cometiendo la falta en el ataque, entonces hay tiro libre para el conjunto de Mar de Fondo. Si nosotros miramos cómo está parado en este momento una foto, el golero de Huracán Buceo está en la línea media, todo el resto está dentro de la cancha de Mar de Fondo. Bueno, ahí va reventando el pelotazo largo, le viene quedando al jugador Pérez que va tirando el pelotazo arriba, viene corriendo Hernández, pica y la pera tranquilo Messner, el arquero Federico Messner en bolsa y sale por abajo con una de bowling en 44 de la primera parte, revienta Ruiz, ahí una pelota que le viene quedando a Lemos que recupera, pero bueno, finalmente termina rebotando en el propio jugador Ruiz de Huracán Buceo, y el lateral en posición de ataque allá en la izquierda es para el equipo de Mar de Fondo. Ya hacen el lateral, no, se frena, ¿no? Porque no encontró compañero. No, porque necesitan que tiempo vaya pasando. Es inteligente, es una forma de jugar. Bueno, ahora consiguen una falta, y en la izquierda falta de Mar de Fondo, no, la cobra al revés, tiro libre para Huracán Buceo, quedó muy sentido el jugador Rao allá en la izquierda. Vamos contigo en su estudio central. El juez principal de este partido es Marcio Sierra, después los líneas Luis Carballo y Adela Sánchez, que estaban preguntando. Marcio Sierra, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, a ver qué pasa. Tenemos 45. Marcio Sierra, ¿cerrará el partido acá en los 45 o habrá descuento, Eugenio? Es una caja de Pandora, este señor integrante del equipo de la AUDAF. Que viene con la sierra en la mano, cuidado, dijera un relator famoso y argentino. Bueno, ahora sale el tiro libre. Para mí fue al revés, era falta para Mar de Fondo. ¿Qué te pareció a vos? Exactamente al revés. Bueno, muy bien. Bien, va saliendo Huracán, tira el pelotazo largo, viene luchando con la pelota Pérez que va, pierde la pelota, gana bien Guerra para Silveira para Lemo levanta el centro, la peina de cabeza, se viene Núñez, va Núñez, ahora la peina otra vez Lemo para Núñez, corre Núñez, remata el arco, desviado y afuera, salía quedaba a mitad de camino porque salía chicada la puerta del área grande, el arquero de Llanes de Huracán. Y pelota afuera, sale Huracán Buceo, pero queda sentido en la mitad de la cancha Lemos en el conjunto de... Perdón, no es Lemos, no, es Ferreira, que queda sentido en la mitad de la cancha en el conjunto de Mar de Fondo. Ahora se recupera. Bueno, sospechosamente, algunos jugadores de Mar de Fondo se lesionan. Bueno, que el tiempo pase, y acaba de pasar. Se terminó la primera parte, un minuto más jugamos hasta los 46, fuimos, se terminó el primer tiempo en el Estadio Víctor de la Base, fecha 3 de la primera división amateur, la vieja y querida, sé, como me gusta decirle a mí, Mar de Fondo gana 1-0 contra Huracán Buceo. Vamos a escuchar el comentario de Eugenio Hernández. Vamos a escuchar también el comentario de Bodi Machado, que la verdad que le agradecemos de corazón que esté acá con nosotros, es un placer. Yo los dejo tanto con Eugenio como con Boris. Adelante, compañeros.
Bueno, compañero, partido totalmente malo para mí, digo, no hemos visto mucho fútbol. El que intenta jugar más al fútbol es Mar de Fondo. Lamentablemente Huracán sigue con los mismos problemas, no intenta jugar, juega solo pelotazo y eso hace que no tengamos chance de gol. Siempre encontramos a la defensa del equipo contrario bien parada, y después los delanteros de ellos hacen la diferencia, lo que tendríamos que hacer nosotros, desbordando, tratando de tocar al medio, y bueno, y así no están haciendo daño. Lamentablemente no está funcionando Huracán como uno quisiera que funcione. No sé qué dice usted, Eugenio. Sí, en realidad, como dices tú, funciona, pero no funciona como debería ser, como pueden. Y además los propios contrarios se dan cuenta porque se repliegan y juegan medio partido, medio tiempo, por lo menos, en la cancha de ellos. El tema es que no ha pasado ninguna pelota. Ustedes acuérdense lo que le dice un viejo tonto: donde pasa una pelota es gol. Sí, bueno, Eugenio, digo, yo soy más de... a mí me gusta más jugar al fútbol, me gusta más que toquen por el medio, que traten de jugar, que creo que tenemos para hacer eso, tenemos buen pie, y que no le llegue la pelota a todas por arriba a los delanteros, porque prácticamente han agarrado muy poca. Nosotros estamos jugando, ¿no?, como decís vos, Eugenio, a ese pequeño error para poder hacer un gol, y eso no es el fútbol. En el fútbol hay que crear, hay que ser creativo, hay que tener jugadores que se animen a jugar, a que se animen a desbordar, y delanteros que lleguen para que esos desbordes sean positivos. Para mí es eso, lo vengo pidiendo hace dos partidos. Lo hubiese querido hablar con los compañeros y bueno, no hemos podido. Y bueno, cuando tenga la oportunidad lo voy a hablar, a ver si se puede cambiar. Sé que es difícil, Eugenio, porque se está jugando cada tres días y ya no se puede practicar mucho, pero sí se puede intentar mejor jugar al fútbol, porque creo que eso le va a dar más resultado a Huracán. Y también me parece a mí, ¿no?, un poquitito de considerar esto. Estamos en la Divisional C, por algo, y son jugadores jóvenes, muy jóvenes, entonces... no podemos pedirle demasiada experiencia, pero ¿qué sucede? Con los ojos de Boris, con la cabeza de Boris, jugador, exjugador, director técnico de la categoría más 50 de Huracán Buceo, claro, el tiquitique, él quiere, pero y todos queremos, pero por distintas causas no se puede. Primero, porque no hay material como para hacer eso. Estamos jugando lo que podemos. Y también la cancha, un poco en esta cancha, por ejemplo, absolutamente despareja. Tampoco vamos a pedir que sea Wembley, pero todo ayuda. Y un error nuestro, pelota adentro. Bueno, un poco discrepo con Eugenio. Digo, nosotros fuimos jugadores de hace muchos años y nosotros jugamos en peores canchas que esta. E intentábamos jugar al fútbol, intentábamos hacer las cosas lo mejor posible. Si le metíamos una pelota a un delantero, era una pelota filtrada que el delantero pudiera llegar con opciones y no que fuera a disputar el delantero, digo. Entonces yo lo que estoy pidiendo es eso, no pido demasiado, pido que se trate de tocar, y digo, yo creo que en cualquier cancha se puede jugar y tocar. El tema es animarse y querer hacerlo. Capaz que sí, falta entrenamiento y no es tan fácil, pero así como estamos jugando igual no nos vamos a superar, porque pelota dividida es muy difícil para los delanteros. Jugamos un error, y jugar un error para mí no es lo ideal. Para mí es que los jugadores intenten jugar al fútbol. Si perdemos, pero que intentemos jugar, eso para mí es fundamental. Bueno, Boris, ahora te voy a hacer una preguntita que no tiene nada que ver con este partido, pero sí tiene que ver con tu actividad. ¿Tú me puedes contar qué estás haciendo en este momento? ¿Qué es la categoría más 50? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo van? Cuéntame. Bueno, como vos sabés, Eugenio, nosotros tenemos la categoría más 50 de Huracán Buceo. Está
estamos en un año muy difícil, en un año que fue muy difícil porque no se pudo entrenar, no se pudo hacer las cosas lo mejor posible. Trajimos algunos jugadores que después nos dejaron y no estamos rindiendo, y yo ya sabía que esto iba a pasar, rindiendo como tendríamos que rendir, aunque yo le pido que juguemos, por lo menos que intentemos jugar al fútbol. No estamos rindiendo porque no tenemos la preparación, y vos sabés que jugadores de más de 50 años, si no se preparan un poquito antes, es muy difícil. Creo que si seguimos este camino de tratar de jugar, de juntarnos y bueno, vamos a terminar este campeonato lo mejor posible en lo que nosotros pretendemos, de que podamos jugar, nos podamos mantener y que tengamos los menos lesionados posible, que ya tenemos bastante y ha sido todo porque la pandemia no nos dejó entrenar, ¿no? Además, amigos y amigas, esto de la, yo lo vengo siguiendo. Ahora un poco más esporádicamente, pero he ido a casi todos los partidos y prácticas de la categoría mayores de 50 años. Por favor, prestar atención. Mayores de 50 años. Hombres hechos derechos, ya veteranos, bastante veteranos, algunos con canas y otros hasta sin pelo. ¿Cómo corren? Qué espíritu que tienen, entre ellos el compañerismo, las charlas, las bromas, todo el tiempo, y deportes al aire libre. Entonces, a mí me parece que es una cosa a resaltar, y por eso quería escuchar estas palabras de Boris. A ver, Boris, dime, de futuro, ¿qué piensas? No sé si, qué me preguntás, de futuro de la más 50, de futuro sí, de acá. Sí, el futuro de la más 50. Digo, y el futuro de la más 50, ya te digo, es competir este año, prepararnos para el año que viene, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, aunque no, nosotros jugamos para ganar siempre, pero a veces, como te voy a decir, preferimos la amistad, el compañerismo y todo eso que de repente ganar un partido, porque digo, traer jugadores, digo, que vengan y jueguen por amistad, por cariño y por cariño en la camiseta, no es fácil. Pero creo que eso es lo que queremos lograr nosotros, el compañerismo, la amistad, competir sanamente, y bueno, después, si se dan los resultados, bárbaro, y si no, bueno, seguir haciendo deporte que como tú decís, para una categoría más 50, es lo mejor que se puede hacer, porque estamos en competencia, y al estar en competencia, eso nos da más ánimo para seguir luchando que en todos los órdenes de la vida. El compañerismo del cual tú hablas, yo soy testigo, tú y los compañeros lo logran. Bueno, ahora vamos a tener una parte literaria, diríamos. Reflexiones sobre fútbol. El fútbol. ¿Trabajo o juego? No, es un arte. Algo así como malabarismos de circo. Los pies hablando un idioma universal que todos entendemos. Cuando uno de estos malabaristas de campito, nacido en un cantegril, una favela o una villa miseria, ejecuta un cambio de frente de 40 metros y otro malabarista la recibe y la masa contra el piso en un solo movimiento para luego tocarla de primera al hueco y dejar solo al número 9 que la clava contra un palo, los ojos se emborrachan de fútbol. Y mi cuadro es el mejor del mundo. ¿Qué? No, ni no. El que está al lado se vuelve mi hermano de religión y lo quiero y lo abrazo y saltamos de alegría. ¿Cuánto falta? El reloj pasa a ser el protagonista y el juez nuestro más peligroso enemigo. ¿Qué cobras? ¡Cuervo, entra a cabecear! Es una pasión que nos une a los desconocidos y nos enemista con cualquiera que no profese nuestra religión. Aunque sean compañeros de trabajo, vecinos o familiares, el empate es una derrota, aunque nosotros seamos David y los contrarios sean Goliat. También, cuando el templo queda vacío, los cancheros limpian todo, menos los insultos,
que han quedado pegados en las tribunas o desparramados por el pasto, clamando justicia. ¿Qué es el fútbol? Un producto. Como la mano vía de una fábrica de calzados, para lograr el producto final, todos la tocan. Y si no, suenan los gritos, ¡pasala, comilón! Y el egocéntrico narcisista patológico será citado por el psicólogo del club para hacer terapia. Igual que aquel otro, que las pierde todas y no baja a marcar sin comprender que en esto o ganamos todos o no gana nadie. Probablemente no le renueven el contrato. ¿Qué se requiere de este operario jugador? Actitud, capacidad, eficiencia y mínima inteligencia. Tocar y tocar, como novia de joven tímido. Visión de cancha, solidaridad, desmarcarse para recibir, levantar la cabeza y habilitar un compañero. Saber leer el partido y no dar ninguna por perdida. Nunca dormirse con la pelota en los pies. Tener visión periférica para saber dónde está el contrario que tiene asignado para marcar. Y sobre todo, criterio. Para recordar que no se puede traspasar la materia. Cuando tiene tres contrarios adelante, no los va a pasar. Que no juegue al yo-yo, que esto es colectivo. Y si lo hace, le vamos a contar a la madre. Le vamos a contar. Muy bien, excelente. Y vamos a pasar con Enzo Fernández ahí en Estudios Centrales, que nos cuente, Enzo, qué novedades tenemos en el mundo deportivo en este momento. Bueno, las novedades son que acaba de finalizar el primer tiempo. En el estadio Suspichi, entre La Luz y Artigas, empatan 0-0. La victoria parcial de Mar de Fondo 1-0 ante Huracán Buceo. Comenzó el partido entre Oriental y Parque del Plata en el complejo Rentista. Vamos con algunos resultados de la UEFA Champions League. En la jornada de ayer arrancó la fase de grupos. Con esto arrancó la Liga de Campeones de la UEFA. El empate 1-1 entre Sevilla y Salzburgo. La victoria sorpresiva de los jóvenes, de Young Boys, 2-1 ante el Manchester United. El empate 0-0 entre el Ligue y Wolfsburgo, el empate 2-2 entre Villarreal y Atalanta, la victoria mínima del Chelsea ante el Zenit por 1-0, la goleada 3-0 de la Juventus ante el Malmo, la goleada 3-0 del Bayern ante el Barcelona, el empate 0-0 entre el Dinamo y Benfica. En la jornada de hoy van a estar jugando Besiktas ante el Borussia Dortmund, 13:45, Sheriff Shakhtar también, misma hora, 13:45, el Inter Real Madrid a las 16:00, lo mismo para Atlético Madrid Porto, Club Brujas PSG, Liverpool vs Milan, Manchester City y Red Bull Leipzig, y van a finalizar esta jornada Sporting de Lisboa ante el Ajax a las 16:00. Excelente, Enzo, ahí con toda la información. Muchas gracias por todo ahí, toda esa información de muy buena manera. Y bueno, estamos con Boris, estamos con Enzo, estamos con Boris, estamos con Eugenio. ¿Qué se puede esperar, Eugenio, para este segundo tiempo? Bueno, les voy a hacer una broma. Huracán Buceo hace como media hora que está en la cancha. Tiene una gana de empatar terrible. Mar de Fondo se aguanta. No sé, no quiere perder. Es una broma. Muy bien. Boris, ¿qué se puede esperar para este segundo tiempo? Bueno, yo espero que Huracán cambie un poquito su manera de jugar. Digo, que lo apriete un poquito más, que los volantes tengan más llegada, que no juguemos tanto al pelotazo y que podamos empatar y ganar este partido, porque es lo que esperamos de Huracán. Tenemos toda la confianza, estamos animosos de que así va a ser, y bueno, esperemos que vengan los cambios y nos den el resultado que esperamos todos. Muy bien, excelente. Entonces, va a arrancar los segundos 45 minutos, por lo que vi, sin cambio los dos equipos. Calienta un poquito los suplentes de Mar de Fondo, y los Huracán están quietos. Bueno, estamos esperando por la orden de Marcio Sierra, el juez principal del partido. ¿Tenías algo de información, Eugenio, antes? Sí, la primera fecha, Platense 4, Parque del Plata 0, Alto Perú 1, Huracán Buceo 1, Deportivo Colonia y Salus 2-2, Huracán Fútbol Club 3, Mar de Fondo 1, Oriental 3, Atiga 0, 0-0 Los Halcones y Paysandú, 0-0 Baseins y Salto,
Bellavista 3, Miramar Misiones 2, Potencia 2, Colón 1, La Luz 2, Canadian 0. Esta fue la primera etapa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, ahí estaba lo que era Eugenio Hernández con toda la información, ¿no?, de lo que eran las otras fechas anteriores, que lamentablemente hicimos el intento, pero no pudimos llegar a cubrir. Y ya arrancó el segundo tiempo, ya estamos jugando los segundos 45 minutos en el Estadio Víctor de la Base. Por ahora, Mar de Fondo 1, Huracán Buceo de 0. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Tenemos los primeros 12 segundos de partido. Recordemos cómo está todo, ¿no?, Mar de Fondo, con Federico Megnen en el arco, Alejandro Delgado, Massimiliano Rao, Ezequiel Barbosa, Jonathan Guerra, Matías Silveira, Rodrigo Lemo, Alan Olivera, Jonathan Ferreira, Matías Núñez y Agustín Espel, los 11 de Mar de Fondo. Los 11 de Huracán Buceo, los mismos que arrancaron los primeros 45 minutos, Emiliano Sanes, Pío Rivero, Gumán Verdias, Augusto Puerto, que tiene tarjeta amarilla, Santiago Ruiz, Diego Murania, Nicolás Reyes, Facundo Pérez, con tarjeta amarilla también. Reyes es el capitán del conjunto de Huracán Buceo. Danilo Alemán, Sebastián Tranger y Rodrigo Hernández son los 11 de Huracán Buceo. Bien, estamos en vivo por Radio El Timbre, www.radioeltimbre.com, también en la aplicación de Seno Radio. Mandar saludo a la gente de Radio Digital Rivera, ahí con nuestro amigo compañero Richard, que siempre nos está ayudando a seguir mejorando y a seguir creciendo. Estamos en vivo en Facebook también, prendas en Facebook ahí, que estamos en vivo en Facebook. Bueno, va tirando el pelotazo largo, viene buscando Guerra, Guerra con la pelota, baja la pelota, Guerra contra la derecha, la toca por abajo para Lemo, Lemo que va corriendo, viene trepando Núñez, va a Mar de Fondo, va hasta el fondo, marca Ruiz. Marca Ruiz, la manda afuera. Hay lateral para el equipo de Mar de Fondo en la izquierda. Me parece que en cualquier momento tiene más pinta que se va a venir un cambio. Antes Mar de Fondo que Huracán Buceo, porque caliento más el suplente de Huracán. A ver qué pasa entonces. Hay lateral que va a ser Olivera frente al área del equipo de Lura. Viene ahora el lateral, va la pelota para Ferreira. Ferreira va para Silveira, otra vez levanta al centro. Puerta al área chica, viene sacando el jugador Puerto. Puerto tira el pelotazo largo, va atacando Huracán, va saliendo Hernández, Hernández corre, la pelota se termina siendo por un costado, ahí por la izquierda, enfrente nuestro, en la tribuna de enfrente, donde estamos acá ubicado en la cabina de transmisión. Tenemos 2 minutos, va saliendo Alemán, Alemán con la pelota, pierde la pelota Alemán, pero antes rebotaba en el jugador Guerra de Mar de Fondo. El lateral para quién, no, el lateral para Mar de Fondo, se le iba el jugador de acá, me parecía a mí. Bueno, Marcio Sierra, el juez principal del partido. Los asistentes, Enzo, ¿los tenés por ahí? Ya te lo digo. Dale, tranquilo nomás, ahí estamos con Enzo Fernández en Estudios Centrales. Gracias, Enzo, gran trabajo como siempre. Saludar a Mónica Rodríguez, gran hincha de Mar de Fondo, y a Santiago Rodríguez, el hermano, es hincha de Huracán, mire usted. Y los dos están prendidos ahí para un lado para el otro. Ahora la pelota está rebotando, se fue afuera, saque de meta para Huracán Buceo, vamos a Estudio. Como ya dijimos, juez principal del partido, Marcio Sierra, los sus asistentes Luis Carballo y Adela Sánchez. Impecable, entonces, muchas gracias, Enzo. Después fíjese ahí como estamos por la plataforma Facebook ahí saliendo. Cualquier cosita me avisa. Muchas gracias por el chequeo. Va saliendo Huracán, entonces Buceo del fondo. Sale Rivero, Rivero levanta el centro al área a la izquierda, viene cabeceando Pérez. Pérez para Reyes, ay, se escapaba Reyes, justito marcó Guerra, pero la pelota se entrevera, rebota, le queda con fortuna Reyes, va tocando la pelota para Murania. Murania levanta el centro, viene buscando Alemán, ay, 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 justo con fortuna le caen los pies a Lemo. Lemo tira para Silvera. Silvera que va pasando en mitad cancha con pelota dominada ahí en la izquierda. Agarrate, Catalina. Se viene de contragolpe el equipo de Mar de Fondo. Va Silvera, corre, pone primera, segunda, tercera. Bien abajo. Bien abajo. Aparece Pío Rivero. Se arroja al piso y logra tirar a Huracán de defensa. Ataque para Murania. Murania que va capando, pero marca Barbosa. La manda fuera para Mar de Fondo. Ahí lateral para Huracán saliendo por izquierda. La segunda fecha de los resultados. La fecha anterior. Huracán Fútbol Club 1, Huracán Buceo 0, Potencia 1, Deportivo Colonia 0, Pasañes 2, Miramar Misiones 0, Platense 1, La Luz 0, Artigas 1, Parque del Plata 0, Salto 3, Los Halcones 0, Bellavista 2, Mar de Fondo 1, Paysandú La Goleada 5, Alto Perú 0, Salus 2, Canadian 0, 1 a 1, Tacuarembó y Colón. Muy bien, excelente. Entonces, ahí, gracias Eugenio por todo lo que es la información ahí
de muy buena mano ahí que nos estás brindando acá el partido en este segundo tiempo, en 4 minutos y medio, casi 5, en el estadio Víctor de la Base. Por ahora, porque Mar de Fondo gana exactamente 1-0. Se viene ahora Mar de Fondo con la pelota. Núñez trepa, Núñez toca al medio, aparece Lema, enganchó, tiró, rozando, no fue gol de milagro, rozando la pelota, se va afuera, se salva Huracán, lo tuvo Mar de Fondo. Y aquí tenemos, una pequeña desinteligencia puede terminar por desnivelar completamente el partido. Sí, la verdad, que estuvo muy cerca, un descuido, lo dejaron venir a Guerra, la tocó al medio, nadie marcó, y el remate terminó saliendo muy, pero muy cerquita, muy cerquita terminó saliendo ese remate. Bueno, 5 minutos, 22 segundos de este segundo tiempo, estamos en vivo, por Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube, suscribite, dale me gusta, hacerle clic a la campanita, totalmente gratis, la suscripción cabe acotar, y nos seguís cuando estamos con los partidos en vivo, nos seguís creciendo, se viene Huracán, buceo, van hasta el fondo, levanta el centro, ahí está, rebote va, rebote viene, pedían falta, dice que no, sacó Mar de Fondo, queda ahora otro remate por arriba del travesaño, bien, terminó bien, rematando Reces, sale Mar de Fondo. En realidad es como dicen los periodistas profesionales, Huracán le está tirando la camiseta encima a Mar de Fondo. Mar de Fondo se defiende, y se defiende bien, no dejan pasar una pelota, no dejan una pelota por perdida, entonces es un partido interesante. Sí, la verdad que es un partido bastante interesante ahí. Saludamos, la verdad que es un partido muy interesante. Saludamos a Carlos Medilla ahí en el Facebook que nos pone Vamos Huracán Buceo. Gracias, Carlos, ahí. Compartan, compartan lo que se vayan sumando con la gente también por Facebook ahí, que tenemos algo de imagen. Así que bueno, vamos a poder también estar conectados por ahí por Facebook. Sigan compartiendo, así más gente se puede enterar y se suma. Se viene ahora Huracán Buceo, trepa por la izquierda, Reze, quiere enganchar, quiebra para un lado, para el otro. Aparece Justito Barbosa, la manda el córner para Huracán que busca el empate de cabeza por la azotea. Lamentablemente hay personas que profesionales, diríamos, o jugadores, que sería bueno que se dieran cuenta que esto no es tenis de uno contra uno, porque al pasarla, si hubiera pasado la pelota a este jugador, lo que hubiera pasado no se sabe. A ver qué pasa, viene el córner cerrado, cabezazo, rebote y está, la sacaron en la línea, increíble, la sacaron en la línea, un centro al medio, no pudo sacar la defensa, remató creo que Reces y Justito. Apareció Delgado para sacar la sesión.
para Ruiz. La amarilla para Ruiz, entonces muchas gracias, Eugenio, ahí por esa información. Bueno, ya vamos a volver, son cosas que pasan. Esto es radio en vivo, para que vea que estamos en vivo en el lugar de los hechos. Bueno, se nos acabó un paquete de datos y conectamos con el otro, ya reenganchamos, por suerte nos venimos prevenidos. Así que bueno, ahora sí esperemos poder estar saliendo de vuelta. A ver cuando pueda, Ascenso, chequeame, a ver si estamos otra vez volviendo al aire. Va a demorar capaz que unos segunditos por un delay lógico de conexión a conexión, pero me supongo yo que entre 5 y 10 segundos estamos de vuelta. Sí, ya quedó. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, no, fueron un minuto o dos que tuvimos fuera al aire, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, ahí va el pelotazo largo hacia la izquierda, buscaba el jugador Lemos, viene sacando con todo ahora el conjunto de Mar de Fondo, y bueno, aprieta Mar de Fondo, 12 minutos, saludar a Richard Sánchez, que está por ahí prendido, Richard Sánchez ahí, escuchando las piedras, muchísimas gracias Richard, gracias por estar ahí conectado del otro lado. Así que mandarte un abrazo grande por estar ahí siempre prendido. Bueno, ahí va tirando el centro, va Mar de Fondo, remata al arco, rebota y la encuentra el arquero Llanes. Se queda con ella ahora el arquero Llanes, que va saliendo desde el fondo. La verdad que se quedó Llanes bien con la pelota, bien ahí esa pelota que termina controlando el arquero Sane. Se viene ahora Hernández, bate al fondo, Hernández ataca Huracán Buceo por derecha, corta Mar de Fondo ahora con el jugador Barbosa. A ver, hay lateral para el conjunto de Huracán Buceo frente al área del equipo de Mar de Fondo. Calientan los suplentes de Mar de Fondo a la izquierda y a la derecha, calientan los suplentes de Huracán Buceo, seguramente vengan cambios en una y en otra, bueno, sí, invertidamente, ¿no? De izquierda a derecha. A ver qué pasa con este lateral. A ver. Va buscando el empate Huracán. Tenemos exactamente 13 minutos de la primera parte. Estamos presentados por el Raso Azul. Limpieza y mantenimiento de brasera. Presupuesto sin cargo. Trabajo garantido. Gracias a la gente de Raso Azul. Hicieron el lateral. Vienen luchando hasta el fondo. Termina rebotando la pelota en el jugador Pérez de Huracán Buceo. Saque de meta entonces para Mar de Fondo, que va saliendo de fondo. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita, la mención. Ellos hacen el trabajo por usted. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal, como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 2222-7777 igual a 099-4959-28. La Shop tiene una tienda con gama de amplio en sus productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Alshop Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 094-499-745. Muy bien, ahora se viene Mar de Fondo. Van hasta el fondo, levanta el centro. Justito Huracán Buceo en defensa, la manda al córner para Mar de Fondo, sí. Hoy arranca la segunda rueda en la segunda división profesional, la fecha 12 con 3 encuentros, Rampla Juniors Atenas a las 16, Danubio Central Español 18:30 y Uruguay Montevideo ante Racing a las 21. Van haciendo el córner cortito, giran, levantan el centro, segundo palo. Cargaban varios, entre ellos Silveira. Lo superó por un pelo, la pelota se va afuera. Se pierde afuera, saque de meta para Huracán, que sale por abajo. Con la pelota el arquero Emiliano Sellanes es el arquero. Emiliano Sellanes, el 12, es el arquero vestido de verde fuerte. Va tirando hacia la mitad de la cancha. Ahora hay una falta por parte de la gente de Mar de Fondo. La cometía el jugador Barbosa. 3 amonestados en Huracán, ninguno hasta el momento Mar de Fondo, ¿no, Eugenio? Ninguno, exactamente. Muy bien, 15 minutos, Eugenio, de la segunda parte. Presenta Discoteca Ami, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100. Atención al público, no sea viernes, 10 a 18 horas. Se viene ahora Huracán Buceo por el empate. Se lleva la pelota, Rey se traba, sigue Rey se con ella, la lucha. Sale ahora Rao, muy luchado. Está muy trabado ahora el segundo tiempo, ¿no? Sí, pero además volvemos al tema. No es tenis, muchacho. Tiene compañero, tóquela, pásela. Está bien la desesperación por llevar el cuadro adelante y todo. Pero yo pienso que si Huracán sigue atacando, persiste, el empate va a llegar.
Bueno, señoras y señores, a ver qué pasa entonces. Sí, Enzo. Final del primer tiempo en el complejo Rentistas, igualan 0-0 Oriental ante Parque del Plata. Bueno, muy bien. Queremos decirle que tuvimos que cortar el vivo del Facebook, lamentablemente, porque tuvimos que pasar al otro paquete y tuvimos que usar el paquete que estamos saliendo ahora, así que tuvimos que cortar la transmisión en Facebook. Le pedimos disculpas a la gente, pero estamos en vivo por YouTube y estamos en vivo por www.radiotimbre.ul.com. Claro, formato audio, en Facebook estábamos mostrando algunas imágenes, pero bueno, seguimos en vivo entonces aquí, llevándoles todo el relato, todas las alternativas de partido, sí. Primera tarjeta amarilla para un jugador de Mar de Fondo, ¿por qué? Por hacer tiempo. Muy bien, ya vamos a estar chequeando la tarjeta amarilla para Mar de Fondo, ¿fue? Sí, muy bien. Creo que fue para Guerra, sí, para Guerra. Termina siendo la amarilla entonces. La tarjeta amarilla para el jugador Jonathan Guerra, amonestado. Se viene Huracán, ahora remate el arco. ¡Ay! Le pifió, le erró a la pelota. Le erró a la pelota Alemán, Danilo Alemán. Estaba perfecto con posición de arco, tremenda, La verdad, fue increíble. Si iba al arco era una jugada peligrosa. Ahora queda sentido Rao en la izquierda. Por favor, SEM o UCM, ¿se están cayendo todos los jugadores de Mar de Fondo? Sí, ahora entra en cuerpo médico a atender al jugador Rao. Bueno, Zupichi. Se para el partido, 17 minutos. Vamos contigo, Enzo. Parcial en el estadio Zupichi, gana la Luz 1-0 ante Artigas. Muy bien, ahí gana la Luz 1-0 frente a Artigas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Dos cambios en Huracán, presentado por el Raso Azul. Vamos a ver. 17 y 24. Muy bien. Y se fue el 25 y entró el 24. Y después entró el 17. Se fue el 4. Y se fue el 4. Y acá, ¿un cambio o no? Sí, un cambio se viene, ¿no? Entra el número 13. Ya vamos a estar, Ya vamos a estar. Ahora vamos a estar repasando bien quiénes son los que entran. Va a entrar el número 13. En el equipo de Mar de Fondo, ya te lo voy a estar confirmando. Y te voy a estar confirmando los dos cambios, Eugenio, que tuvimos recién en Huracán Buceo. O sea que Huracán se hizo dos cambios. Entonces, vamos a estar chequeando. Se retiró de la cancha. El número 25, Murania. Se fue de la cancha Murania con la número 25, entonces, del campo de juego. Entró el número 24, que ya te lo voy a estar confirmando. Entró el número 24, entonces, Johnny Montero a la cancha. Johnny Montero, sí. Johnny Montero y Changa Bass en lugar de Diego Muraña y Guzmán Verdías. Impecable, ¿eh? Excelente, Enzo, ahí. Y ahora se viene el número 13 en el conjunto de Mar de Fondo. Se viene el número 13 en el conjunto de Mar de Fondo. Ya vamos a estar viendo a ver quién es. El número 13 que terminó ingresando, ¿no? Así que bueno, ¿quién se retiró? Se retiró. Sí. El jugador que se lesionó, que Rao. Desde aquí no se ve. Se fue Rao de la cancha. Entonces, el platinado Rao se fue con la número 5, si no me equivoco, Rao. Y termina entrando entonces el número 13. Ya vamos a estar confirmando quién es el número 13. Sepan disculpar, la verdad que, bueno, si bien hicieron un gran esfuerzo por traernos las planillas, fue todo muy 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 precario, ¿no? O sea, los equipos hacen lo que pueden. Esto no es profesional, entonces las informaciones no están en el momento indicado y de la forma indicada. Vamos recabando información. Me dijeron que fulanito, aquel rubio, se llama fulano de tal, tiene el número tal. Y bueno. Entonces, nosotros también, que no somos profesionales, hacemos lo que podemos. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a repasar igual, Enzo, el cambio en Huracán. ¿Te parece que hay gente que me lo está preguntando? Disculpame la molestia. Muy bien. Por el lado de... Ya vamos a estar repasando un poquito nomás. Ya te voy a estar confirmando. Dale. Bien. Para decirte con número y todo, dame un segundito. Dale tranquilo. Muchas gracias, Enzo, ahí, que sé que estás haciendo un esfuerzo inmenso también, ahí en Estudios Centrales del Centro de Montevideo. Acá el partido se reanuda. Bueno, Rao
que sigue, lo están teniendo afuera de la cancha, finalmente terminó retirándose. Bueno, se viene ahora escapando Mar de Fondo, quiere hacer una bicicleta, ¡Lemos! Y Carter, y casi le cortan la pata, Reyes no tuvo piedad y fue con el hacha. El lateral para Mar de Fondo, no cobró falta, y sí, grosero fue, no un genio. Bueno, en realidad se ve que ha trabajado en alguna ferretería, como ferretero, muy bien, ¿eh? Sí, como jugador un poquito a destiempo, bueno, y grosero, ¿no? A todos nos pasa. No, claro. Yo no, pues yo, el muerto se asusta al degollado, yo era un cabervelado. Muy bien, bueno, ahí Changabás que le va a reclamar algo al juez. No sé qué es lo que le estará reclamando. Ahí al juez, al señor Sierra, Marcio Sierra, es el juez del partido. 21 minutos, casi 22. Sepan disculpar. Estoy a 6 manos. Tengo 2 y estoy a 6. Imagínense. Bueno, es un placer igual. Hay tiro libre para Mar de Fondo. Ahora, en exactamente 22 minutos, levantan el centro, rebota, lo vuelve a levantar otra vez. Puerta al área grande. Y atrapa a Sanes, que se queda con la pelota. Y tira el pelotazo largo. Y va ahora Huracán Buceo en lo que es en busca del empate. Quiere escapar ahora con la pelota Hernández, que va corriendo. Frena Hernández. Sigue Hernández. Toca atrás, viene recibiendo la pelota el capitán Nicolás Reyes la manda al área, saca Mar de Fondo como puede. Sí, ahora Huracán Buceo insistiendo, se merece el empate Tartura. Viene la pelota para Hernández que va, sigue Hernández, hace un rodeo, va escapando Hernández con la pelota, señoras y señores, corre para acá, corre para allá, a ver qué pasa. Hernández que va, levanta al centro, Reyes quiere, se pasa en la carrera, rebota, viene sacando Barbosa desde el fondo y se viene ahora el contragolpe, pero no, bien cortado, cuando Lemos quiso, pero no pudo, cortó bien, señoras y señores, se viene ahora Huracán por el empate y está, remata el arco, justito, traba y manda el córner, no se fue Roa al final, lo atendieron y volvió, se retiró otro jugador y no sé por dónde se fue, porque no lo vimos, córner para Huracán. Está sucediendo lo que pedía Boris Machado, tocar. Bueno, y van para adelante. A ver qué pasa. Hacen el córner, va de vuelta. Claro, ahora termina rebotando lateral. Muy bien. Ahora lateral, ya lo hicieron. Viene Hernández, se lleva la pelota por delante, pelota afuera. Hay saque de meta entonces para Mar de Fondo que sale con el arquero. Tenemos 23, acá, casi 24, dale Enzo. Muy bien, te paso limpio las salidas de los cambios de Huracán Buceo. Se retiró el número 25, Diego Moraña. Ingresó Johnny Montero con la número 24. Y se terminó retirando el número 4, Guzmán Verdíez. Ingresó Changabás con la número 17. Excelente, Enzo, excelente. ¿Tenés idea del cambio de Mar de Fondo o no? Ya te confirmo bien. Dale, tranquilo nomás. Cuando pueda, 24 a todo esto, 24 minutos, estamos en vivo en el Estadio Víctor de la Base, con Boris Machado, con Eugenio Hernández, con quien te habla el Sequeclo, con Enzo Fernández en el Estudio Central, ahí en el centro de Montevideo. Estábamos por www.radiotimbre.com, en el canal de YouTube, Deportivo Radio, ahí viene el centro cerrado, salió mal el arquero, peligro, sacó justito Huracán, el arquero Sanes. Ha estado flojo, ¿no? En los centros aéreos. Y ahora se viene Hernández, corre, que te corre por izquierda. Y no se gaba ni con una moto, ¿eh? La pelota la termina dejando salir afuera. El arquero Mesmer, pelota afuera. Y va saliendo desde el fondo el equipo de Mar. Bueno, acaba de ver la primera jugada inteligente. Jugador que recibe la pelota, no se pone el balde en la cabeza. Inmediatamente, de primera, toca. Le toca un poquito larga, bueno, pero la idea estuvo bien. Si siguen así, no puede demorar el empate. Bueno, muy bien. Va el pelotazo hacia arriba. La pelota que viene rebotando, señoras y señores. Va tirando un pelotazo largo. Corre ahora Barbosa. Pierde Barbosa. Le viene quedando atrás el arquero Verde. Hizo un enganche. Ay, si se la robaban ahí. Qué bien el arquero. Hizo una monia y escapó de dos jugadores, ¿eh? Ahí en la izquierda, el arquero Sanes. La verdad que flojo por arriba, pero fuerte por abajo, ¿eh? Bueno, ya tenemos el próximo número 9. Sí. El golero. Sí. Fuerte por un lado. Y bueno, flojo por el otro. Bueno,
hay otro cambio, ¿no? El 27 viene en el equipo de Mar de Fondo. Vamos a ver si podemos chequear quién fue el que entró. Pero vamos a estar ya con lo que son los cambios. ¿Quién se va? Lo que pasa es que se me van por el otro lado. ¿Dónde se me está haciendo el jugador? A ver el cambio. ¿Qué? Se me van por la tribuna allá y andá a verlo. Tengo que venir a lo Alberto Quema. Le mando un saludo a Maricar con los binoculares. Porque la verdad... allá, mira de dónde se me va el jugador allá. Partido, sí, Enzo. Dígame. Llévelo el próximo partido. Ya le voy a confirmar bien los cambios en Mar de Fondo. Bueno. Tiene que quedar unos minutos, ¿no? Dale nomás. Me parece que entró el 27, que si no, no sé si no es Ramiro Morales. Lo voy a estar chequeando. Pero bueno. Seguimos con el partido, se viene ahora Mar de Fondo, el pase largo, justito el arquero Sane cuando venía a toda carrera, Olivera corriendo por el medio, ¿cómo deja el hueco la defensa de Huracán? Justito el arquero cortó, si no era el segundo, ahora falta, grosera, en tres cuartos de cancha, amarilla, seguramente para el número 2, Ruiz, ya tenía amarilla, si era Ruiz ya tenía amarilla, roja, a ver... Ahí está llamando, el juez dice que se aleje y que venga solo el responsable de la falta. Lo que pasa es que se le arrima Pérez, Reces, entre otros. Vaya para allá, dice el juez. Que venga el que hizo la falta. Venga usted. Segunda amarilla, sí. A ver, roja. Roja, bueno, con 10 Huracán Buceo. Estaba jugando mejor Huracán, dejando algunos espacios y errores en el fondo. Y ahora con 10 se le complica, ¿no, Eugenio? Sí, si ya antes era difícil, ahora mucho más. Pero peores cosas se han visto. Sí, entonces roja por doble tarjeta amarilla para el jugador Ruiz, sí. Y fue merecida. Sí, sin duda, porque llega tarde de tiempo, de atrás, lo pudo haber lastimado. Y bueno, y ahora, ¿qué pasa? Creo que se viene otro cambio, ¿no? A ver, se va a venir otro cambio en el equipo de Huracán Buceo. Bueno, Boris, ¿cómo estamos viendo el partido? Lamentablemente para el lado Huracán no está siendo muy favorable con esta roja, ¿no? Sí, la verdad, estábamos mirando, creo que se durmió el técnico, digo, porque vos tenés un zaguero que lo están atacando, ya había cometido otra falta, tiene una amarilla, creo que se merecía que lo sacara, porque, digo, no podés arriesgar ahí atrás. Vos viste que una jugada hizo otra y lamentablemente quedamos con 10, perdiendo 1-0, está difícil para nosotros, pero la fe la tenemos. Muy bien, vamos a ver qué pasa, ahora vino el tiro libre para Mar de Fondo, le pegaron por arriba al travesaño, saque de meta para Huracán. Bueno, por lo menos algo tenemos, fe. Y sí, ¿no? Nunca hay que perderse esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho, ¿no? Bueno, tenemos 28 minutos, casi 29. La media hora de juego falta bastante todavía. El partido está 1-0, ¿no? Es un gol y pasar 1-1, pero claro, hay espacio favorable para Mar de Fondo, que tiene 11 jugadores y Huracán 10. Y ahora se cae, se rebala ahí en la izquierda el jugador Rivero. Se viene Mar de Fondo, la tocan para la izquierda para Barbosa, adelantado. Adelantado Barbosa entonces. Tiro libre para Huracán Buceo, que sale del fondo. Tenemos 29 minutos. Gana 1-0 Mar de Fondo. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita la mención. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal, como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 22-22-77-77 igual a 099-49-59-28. La Shop tiene una tienda con gama de amplio en su producto para tu hogar, productos de limpieza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Alshop. Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 094-499-745. Bueno, señoras y señores, estamos en vivo entonces con lo que es esta transmisión. Va saliendo del fondo el conjunto Huracán Buceo, va Pío Rivero por la derecha, busca Huracán a pesar de estar con 10, ahí va la pelota para Rivero levanta el centro, segundo palo, justito, viene sacando como puede ahí el jugador Rao. Vamos a estar chequeando, le voy a pedir una manito, estoy rodeado de cable, a ver si podemos chequear los cambios. Bueno, tras un gran esfuerzo acá que hicimos, entró Ramiro Morales con la número 27, entonces Ramiro Morales entró a la cancha, gracias a la gente acá que bueno...
nos van tirando información acá en la platea, algún hincha que hay. Entró Ramiro Morales a la cancha, entonces se terminó retirando el jugador Núñez del campo de juego. Se fue Núñez del campo de juego. Y se viene ahora Mar de Fondo, Fasura, Can. Ahí está, Morales lo tiene, enganchó, tapó el arquero, Morales tiró, gol. Gol de Mar de Fondo, Morales. Otro error en el fondo de Huracán Buceo. Morales la luchó hasta el final, tapó el arquero, rebotó, siguió, remató contra el segundo palo y adentro. Gana Mar de Fondo 2-0. 31 minutos, casi 32. La cosa se pone brava para el Ura, Eugenio. Bueno, el tema un poco es así. Criterio. Una pelota picando. Un defensa, la deja picar. Y se le va y se le fue un contrario. Y el contrario hizo lo que tenía que hacer. Y entonces ahora... No digo imposible, pero prácticamente imposible. ¿Cuánto falta, Ezequiel, para terminar? Y bueno, está faltando 15 minutos más de cuento. Sí, Enzo. Hubo una expulsión en el Huracán Buceo, Santiago Ruiz. Sí, por doble tarjeta amarilla lo expulsaron hace 5 minutos. Exactamente. Lo habíamos dicho ahí, capaz que fue cuando vino el corte, capaz. Pedimos disculpas. Entonces, claro, está jugando con 10 Huracán Buceo porque se fue pulsado, como dice Enzo. Muy bien, Enzo, por la información, porque de repente tuvimos ese corte que nos descolocó un poquito. Ahora estamos saliendo bien, ¿no? Estamos saliendo perfecto. Bueno, impecable. Cosa que pasa, ¿no? Con el internet. No, pues se nos acabó un paquete de uno de los receptores de internet. Y bueno, tuvimos que pasar al otro. Cosa que pasan. Habíamos cargado un buen paquete, pero no sé por qué se nos fue tan rápido. Así que bueno, esperemos que este nos dé para terminar. Se ve que ahora aumenta más el consumo de internet. Bueno, vienen 3 cambios en Huracán Buceo. Vamos a ver qué pasa por falta de uno. Vamos a ver quiénes son. Muy bien, sale el número 19, anda sudándome. Salió el 6 también, el capitán. Entró el 8. Bien, entró el 8. Y el 23. Entró el 10 y el 22. El 10 y el 22. El 22. Bien. Ya te lo repaso en limpio. Dale, Enzo. Muy bien. Bueno, Boris, ¿qué estamos viendo de acá? Bueno, lamentablemente me perdí el segundo gol. Digo, sabía que era difícil porque con 11 estaba difícil, con 10 se complica más. Seguimos pensando que el volumen de juego de Huracán no fue el esperado, porque los otros dos partidos venía jugando, aunque fuera el pelotazo, venía jugando bastante mejor. Lamentablemente creo que nos dormimos en hacer el cambio, porque al zaguero lo tengo que sacar, porque un zaguero que juega atrás y con jugadores rápidos, tenemos que cambiarlo si tiene amarilla, porque si no nos complicaría, y bueno, eso fue, nos complicó. Bueno, creo que son los primeros comienzos del técnico, y bueno, le sirve de experiencia. Ahora, también tenemos que decir que en cuanto al criterio y a la cancha, El anterior partido de Huracán Buceo, la temporada pasada, viene una pelota hacia atrás, hacia el golero, solo el golero, viene picando, sin peligro, la va a rechazar, le picó mal, le erró casi gol. Bueno, criterio, como jugando nosotros en el campito, criterio, teníamos que tenerlo. Y en este caso, el defensa de Huracán no tuvo criterio, se dejó madrugar, se dejó llevar por la pelota, pues, cuando quise acordar. Entró un delantero, hizo lo que tenía que hacer y gol. Bueno, muy bien, vamos a pasar. Ahora vienen 2 cambios más de fondo. Vamos a pasar el limpio. Enzo me va a pasar lo de Huracán Buceo en un instante. Pero yo voy a pasar lo de Mar de Fondo acá. Tras un gran esfuerzo, cuando se venía Huracán ahora por izquierda, quiere enganchar y justito viene cortando la defensa de Mar de Fondo. Ahí lateral en la izquierda para Huracán Buceo. Tenemos 35-2-0, gana Mar de Fondo. Bien. Los cambios. Se fue Silveira de la cancha. Y entró Matías Torres con la 13. Se fue Núñez. Y entró Morales con la 27. Y ahora va a venir con la número 7, Nahuel Iglesias. Entonces a la cancha. Nahuel Iglesias a la cancha. Es el cambio.
y veremos quién se retira, por favor, que se retire por este lado, porque la verdad que es increíble. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que se devuelva para sí. Dar el número. Cantame Aleluya. Cantame Aleluya. Bueno, ¿quién se va al 11, no? Sí, señor. Se retira el número 11. Spell, el autor del segundo gol. Agustín Spell se va de la cancha. Bueno. 17. No, el 11, el 11, el 11. El 11, el 11. Se confunden igual los números también. Se va Spell de la cancha. Se fue el 17 y se fue Spell. O sea, se fue Agustín Spell, el autor del segundo gol. Y se fue el jugador Alan Olivera, el 17, el autor del primer gol del partido. Se fue. Bueno, los autores de los goles hasta el momento se retiraron del campo de juego. Entró Nahuel Iglesia. Ya estoy contigo, Enzo. Se fue entonces Spell, el 11. A ver, Enzo, ¿vos tenés mejor la información ahí? Tengo lo de Huracán. Ah, bueno. Ya termino con lo que es acá. Entró Iglesia con la 7 y se fue el 11 Spell. Y también se retiró Alan Olivera, el autor del primer gol, allá en el primer tiempo, un remate de afuera y adentro. Y entró al campo de juego el número 7. Ya estoy contigo, Enzo, adelante. Muy bien, en Huracán Buceo se retiró el número 6, Nicolás Reyes, ingresó con la número 10, Rodrigo Sosa, se retiró con la número 20, Rodrigo Hernández, ingresó con la número 8, Guillermo Vitavares, y se retiró con la número 19, Pío Rivera, ingresó con la número 22, Alejandro Duarte. Tarjeta amarilla para Martín Sosa, Martín Oreja Sosa, el director técnico de Huracán Buceo. Muy bien, Joel Martínez entró en Mar de Fondo. Joel Martínez, el número 32, Joel Martínez, se retiró Alan Olivera, el 17, y también entró con la número 7, Nahuel Iglesia, repito, y se fue el número 11, Spell, el autor del segundo gol y el autor del primer gol se fueron. Así que bueno, los autores de los goles, por eso tanto aplauso, ¿no?, en los cambios. Y ahora están empezando a ponerse nerviosos los jugadores de Huracán Buceo y están golpeando algo de impotencia y que el tiempo se va. Y bueno, y eso beneficia la pérdida de tiempo a favor de Mar de Fondo. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. Quiero saludar a Enrique Rodríguez, que está prendido, gran hincha ahí de Huracán Buceo, que está triste pero contento por la transmisión. Quiero saludar a Richard Gutiérrez, que está contento porque gana Mar de Fondo. Raúl Mañone, que está triste porque perdió su cuadro Basania. Bueno, se viene ahora Mar de Fondo por el tercero, enganchan en la izquierda, rematan al arco. Se va desviado y afuera contra la izquierda. El remate abajo, rastrero. Trepó ahí Barbosa. ¿Cómo lo dejan trepar el mediodía tarde? Trepó Barbosa y nadie marcó, Bueno, en realidad es cuestión de criterio. Otra parte del criterio de ver con la visión periférica los jugadores alrededor, los que uno tiene que marcar, a quién le puede dar un pase. Todo eso cuenta. No nos olvidemos que estamos en la divisional C, prácticamente amateur. Muy bien. Saludamos a Víctor ahí que está escuchando muy atentamente la transmisión. Tenemos 39, 39 y medio, casi 40. Se viene ahora el equipo de Mar de Fondo, la tocan hacia el medio, Valemo, remata el arco. Desviado y afuera contra el segundo palo. Y ahora, bueno, Huracán ya está perdido, es un manojo de nervios, va hacia adelante al empujón sin fútbol. Y el equipo de Mar de Fondo, con la tranquilidad, con un jugador de más en la cancha, con el 2-0 a favor, domina Piacere el partido, dijeron un italiano, ¿no? Se viene Huracán, ahora perdoname, Eugenio. Falta en el ataque cuando trepaba ahí por el sector izquierdo el jugador Montero y termina siendo tiro libre para Mar de Fondo. Bueno, el tema es que diríamos el partido está realmente perdido. Una lástima, pero dos errores. Un error técnico en cuanto a la defensa del primer gol. El segundo, no sé qué pensó que el jugador que mirando a la pelota le iba a obedecer, la dejó picar, entró un contrario y en uno de los piques se la llevó. Y gol. Bueno, el fútbol es así, pero estamos viendo un lindo partido. Con tal que no haya brusquedades innecesarias, sí, ahora se está poniendo un poquito nervioso Huracán. Pero bueno, va bien. Femenino. Estamos viendo un partido
realmente interesante. Esto es fútbol. Adelante, Enzo. Esta tarde a las 17 horas la selección femenina uruguaya jugará un amistoso ante Chile en el complejo Juan Pinto Durán. Excelente, entonces la mejor de la suerte para las chiquilinas celeste ahí con ese amistoso. Vamos a estar después informando a la noche que vamos a estar con el partido de Racing ahí por Radio El Timbre. Va saliendo por un costado ahora Hernández, trepa al 17 que participó poco. Va Hernández, cayó un jugador más de fondo, pero no pasó nada. Hernández la toca hacia el medio, está el descuento. Justito cierra que te cerrará ahí Barbosa, corner. Barbosa activo en la defensa, en el medio campo, en el ataque. Una máquina Barbosa. Está sentido Lemos. Ahora en el campo de juego, bueno, de Mar de Fondo. Bueno, señores oyentes, si ustedes ven que hay un bache grande acá, es porque mañana van a atender al jugador de Mar de Fondo. Bueno, vamos a presentar los 41 minutos de este segundo tiempo. Doble 5 se están haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita de Menchugun. Ellos hacen el trabajo por ustedes. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal, como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 22-22-77-77 igual a 099-49-59-28. Al Shop tiene una tienda con gama de amplio en sus productos para tu hogar, productos de limpieza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Alshop. Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 094-499-745. Volvemos a agradecer a la comisión directiva del Club Social y Deportivo Huracán Buceo que nos colocó en la lista para poder ingresar, para poder transmitir este partido a pulmón. Gente, muchas gracias. Bueno, pensé que se me iba ya. No, que está bueno, agradeciendo. No, sonó como que se iba. Bueno, como que me decía hasta luego. Ya podemos salir. Pobre Enzo no tiene imagen lo que pasa. Tiene que meter comentario imaginario. Bueno, no me lo deje solo, Pirillito. Bueno, viene el centro, segundo palo. La pelota cruza toda el área. Huracán que sigue insistiendo por un descuento. Bueno, capaz que si viene un gol ahora para los hinchas, después si el juez descuenta 3 o 4, quizás. ¿Quién te dice, no? Y todo puede ser. Soñar no cuesta nada. Dijeran los chiquilines, estamos en Uruguay. Sí. No, soñar no cuesta nada. Dijera un conocido mío, ¿no? Si por soñar me cobraran, saltaría en el clearing, imagínense. Bueno, va tirando el pelotazo largo ahora el equipo de Mar de Fondo, que gana cómodo 2-0. Y se viene ahora Mar de Fondo, pasó a mitad cancha toda velocidad por izquierda. Ahí está, si viene Iglesia, ahí está. Tiró, tapó el arquero, rebote. La saca como puede ahora Alemán, y es entonces lateral para el conjunto de Mar de Fondo. Esta vez Huracán tuvo suerte. Era para entrar y no, era para entrar y tampoco. La verdad, increíble, ¿no? Como las carencias, ¿no? En el fondo que tiene el conjunto de Huracán, como con qué fragilidad, con qué facilidad, más que nada, entró. 44 minutos, veremos si se terminan los 45. Yo pienso que por los cambios 2 o 3 tendría que añadir, pero bueno. Se viene Huracán ahora buscando el descuento, viene capando con pelota dominada Montero, cae, falta. Falta, sí señora, y tiro libre para Huracán, ¿cómo la viste, Eugenio? Sí, sin duda. Ahora, con todo, el juez pensó que convendría y allá cobró. Sí, bueno, sí, sí, ese sí. Tipo de cosas son las que pican los partidos a veces, lamentablemente, ¿no? Además, los nervios de un equipo que es impotente en este momento, tiene un jugador de menos, entonces eso exacerba los ánimos. No, totalmente, y bueno, no, ya a esta altura del partido está bastante perdido. Se viene Huracán Buceo ahora con Hernández va, levanta el centro, sacó la defensa más de fondo, quedó nomás, ay, no le puede enganchar, no le pudo pegar Vitavares, el número 8, justito la calzaba del pecho Seda para que duerma. Pero lo encimaron, la defensa de Mar de Fondo la manda de afuera, con Barbosa, el lateral en la izquierda para Huracán, sigue insistiendo y eso me gusta, 45 clavado, seguramente 2 o 3 de descuento, está difícil para ver los descuentos también, Eugenio. Bueno, ya que estamos acá, vamos a quedarnos, pero no, ha sido un lindo partido, y bueno, no podemos pedir más tampoco, ¿no? En realidad ha sido un partido disputado, no en forma grosera, no, bien disputado, bueno, con aciertos y errores. Entonces, dentro de eso, acertó más Mar de Fondo, erró más Huracán.
Bueno, esa es la consecuencia de los del 2-0. Sí, sí, sí. Espero que haya sido de su agrado la transmisión. Intentamos hacer todo lo mejor que pudimos. Suelen salir mucho mejores las transmisiones. Hoy tuvimos un par de tropiezos por el camino, de barreras ahí por el camino que siempre hay en la vida, lamentablemente. Toda la gente, tanto Huracán como Mar del Fondo, nos dio una mano tremenda y tuvieron la voluntad, también los cancheros acá de este lindo estadio, tuvo la voluntad de ayudarnos en todo lo que pudieron, pero bueno, así tuvimos algún impercance, pero se solucionó y acá estamos, de pie, como digo yo, si muero, muero de pie, Eugenio. Bueno, como Huracán prácticamente. Sí, acá no hay asiento igual, así que no me queda otra. Viene el centro, cabezazo, palo, la sacaron en la línea, increíble, eso, tuvo el descuento, Huracán la sacó, Mar de Fondo en la línea, eso, córner. Bueno, qué lástima, porque merecía entrar, merecía hacer gol, por lo menos un gol para la hinchada de Huracán, así que en realidad Huracán tuvo 3 medios goles, bueno, pero los goles... Hay que hacerlo, la pelota tiene que sobrepasar completamente la raya. No fue así en este caso, y bueno. Sí, y ahora se viene Huracán, perdoname, Eugenio, le viene quedando otra vez. Ahora Huracán, si no se rinde, mete en el centro. Y va Vita Vares, sale el arquero Messner, se queda con la pelota. Federico va reventando el 12, no, amaga, y sale tranquilo, sin apuro, Y el sí, y el juez que lamentablemente está muy muy serio hoy, aplicando la ley con todo, y la verdad que ahí está muy rezongón, ¿no? Bueno, va saliendo Huracán ahora con la pelota dominada, aparece Rodrigo Sosa, Sosa que va tirando hacia adelante, la pelota viene rebotando, la viene recuperando ahí, Vas que va, pierde Vas, ahora se viene, no, para el otro lado se viene Ferreira, corre Ferreira, pero sale, la toca por abajo, no puede controlar Duarte, la rabia de Duarte, porque se le fue esa pelota. Complejo. Termina siendo lateral para Mar de Fondo en la izquierda, me voy al complejo. Hay gol de Oriental que se pone nuevamente arriba 2-1, se lo había empatado Parque del Plata a los 6 minutos de segundo tiempo y ahora a los 15 Jerónimo de Oliveira pone el 2-1. Muy bien. Va a haber otro... ¡Ay! La perdió... ¡Uy! Lo que hizo el arquero, la perdió el arquero. ¡Gol! ¡Gol! De Mar de Fondo lo que hizo el arquero. Ahora sí, apagame todo que nos vamos. La soltó increíblemente el arquero Emiliano Cezanne, la gente se va levantando acá, se va haciendo. La soltó y se la regaló. Hasta demoró en hacer el gol el jugador porque no se esperaba. Apareció Lemos para mandarla a guardar. Y bueno, gana entonces 3-0 el conjunto de Mar de Fondo, Eugenio. Y el tema es así. Cuando el número 9 erra un gol, bueno, uno se lamenta, no pasa nada. Pero cuando el arquero pierde una pelota como esta, sí, es muy difícil hasta no comentarlo, le puede pasar a cualquiera. Sí. Pero al arquero no le puede pasar. Al arquero no le puede pasar. Le puede pasar a mi mamá, pero al arquero no le puede pasar. Por favor, por favor. Si el chofer del ómnibus no me vio y me dejó en la calle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fantástico. Un peso más, un peso menos. Pero el golero no. Sí, hermano. Acá lo tengo a Boris. Abre el nombre. Terminó el partido. Bueno, terminó el partido. El golero, por favor, que vaya a la mamá. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo, ¿cómo no?, Boris Machado. Bueno, voy a cerrar entonces el cierre cortito, Boris. Bueno, terminó el partido, la fecha 3, la primera división amateur. Huracán Buceo perdió 3-0 contra Mar de Fondo. Los goles, Spell, 1, después apareció Lemos y después apareció el jugador Olivera. Olivera, Spell y Lemos, los goles, 3-0 ganó Mar de Fondo. Escuchamos Pero el último hace lo del golero que lo hizo él. Muy bien, escuchamos el comentario entonces de Boris Machado y después de Eugenio Hernández. Después me voy con Enzo Fernández para que me cuente las últimas novedades en Estudios Centrales. Bueno, lamentablemente un partido que perdimos 3-0, creo que no era para tan abultado, pero lamentablemente Huracán tampoco jugó bien, cometimos errores garrafales, la expulsión de un jugador, tuvimos para definir y pegó en el palo, no ligamos, pero en la última el gol que lamentablemente se come el golero, y bueno, son cosas de fútbol.
tenemos que seguir para adelante, tenemos que pensar positivo. Yo decía recién que no debe ser fácil para una divisional amateur jugar cada 3 días porque es amateur, no es profesional. Me parece que es bastante difícil, que se hace difícil, que no se puede entrenar, que no se puede corregir, y sino que es difícil que se haya hecho antes porque con el tema de la pandemia no se podía ni entrenar. Bueno, esperamos que Huracán se recupere, que el técnico nos dé un poquito la derecha, que lo haga jugar un poquito mejor al fútbol, que intentemos a ver si el Morenito puede jugar de entrada, el africano, que nos dé un poquito más de juego, más que tengamos más la pelota, que lleguemos más con pelota jugada, que no se meta mucho el no me acuerdo cómo es el número 21, que es el jugador que de repente nos puede dar el toque ese de alegría de poder tener la pelota, de hacer jugar a los compañeros, se mete muy arriba y ahí pierde la eficacia que tiene que tener para Huracán. Esperamos, ya digo que en el próximo partido Huracán cambie un poco, creo que tiene para cambiar, y si no, por lo menos intentarlo, que es lo que se tiene que hacer en esta divisional. Y bueno, Eugenio, un gusto estar con ustedes en Radio El Timbre, y bueno, esperemos que sea hasta la próxima. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias por la colaboración, por los acertados comentarios, experiente de un exjugador, jugador y director técnico que puede, como lo ha hecho, comentar en forma más técnica el partido. En mi caso, yo soy un viejo zapatero que miro fútbol y digo más o menos lo que me parece. A un disparate digo también. Bueno, y no, Ezequiel es relator. Le damos el micrófono a Ezequiel y vamos terminando por aquí. Bueno, gracias Eugenio, gracias Bodis. Un abrazo para los dos, que pasen lindo. Vamos a ir con los auspiciantes y después paso con Enzo Fernández. Bueno, gracias Eugenio, gracias Bodis, tenía micrófono cerrado. Gracias a todos por escucharnos, que pasen lindo los dos. Vamos con los auspiciantes y ahora paso con Enzo Fernández para que me cuente las últimas novedades en el mundo deportivo y futbolero, y ya para ir cerrando esta transmisión. Doble 5 se está haciendo la fiesta. Nosotros te recomendamos la fiesta del picante. Pizza Chivita la mención. Ellos hacen el trabajo por usted. Contacte al 098-831-908. El zapatero le pegó mal. Como el número 9. Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenia en Corrales Esquina, General Flores. Contacte 22-22-77-77 igual a 099-49-59-28. La Shop tiene una tienda con gama de amplio en su producto para tu hogar, productos de limpieza y de salud. Ahora también ropa y calzado. Búscanos en Instagram como Alshop. Uy, o comunicate al nuestro WhatsApp 094-499-745. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contacta al 096-552-100. Atención al público de lunes a viernes. El diseñador web experto en diseños de páginas web de precios súper accesibles. Consultas al 099-422-21 o a nuestro correo digital uy21@gmail.com. Bueno, ahora sí, Enzo Fernández, voy contigo ya para ir cerrando esta linda transmisión. Gracias a todas y a todos los que tuvieron prendido tanto por el canal de YouTube Deporte y Vía Radio. Denle me gusta, dale clic en la campanita, suscríbase en el canal totalmente gratis, canal. También por www.radiotimbre.com, por la aplicación de Seno Radio para su celular. Nos siguen en Twitter en @deporte_libre, @deporte_libre para toda novedad del fútbol y del deporte nacional e internacional. Nos siguen en Instagram, que es deporte_libre. Vamos contigo, Enzo Fernández. Gracias, has hecho un gran trabajo, adelante. Muy bien, vamos a decir los últimos resultados finales. Vamos a pasar por la UEFA Champions League y por el sorteo también de la UEFA Europa League que se acaba de realizar. Parcial en el complejo rentista, sigue ganando Oriental 2-1 ante Parque del Plata. La Luz por ahora sigue venciendo 1-0 Artigas. Ya falta poco para terminar ese repetido encuentro. Y acaba de golear Mar de Fondo 3-0 a Huracán Buceo aquí en el Víctor de la Valle. La UEFA Champions League, que ya empezaron algunos encuentros, por ejemplo el del Beşiktaş, que empata 0-0 ante el Borussia Dortmund. El empate también 0-0 entre el Sheriff ante el Shakhtar Donetsk. Vamos con el sorteo de la UEFA Europa League, que se acaba de realizar, con varios encuentros también entretenidos. Y la fase de grupo también que se acaba de realizar. Spartak de Moscú ante el Legia Varsovia, el Galatasaray ante la Lazio, el Lokomotiv de Moscú ante el Marsella, el Estrella Roja de Belgrado ante el Braga, el Midland ante
el Ludos Gretz, el Betis ante el Celtic, el Bayer Leverkusen ante el Ferencváros, Rapid de Wayne ante el Genk, Dinamo de Zagreb ante West Ham, Bronski ante el Sparta de Braga, Rangers ante el Lyon, Mónaco ante el Sturm, PSV ante el Real Sociedad, el Leicester City ante el Napoli, Olympiacos ante el Antwerp y el Frankfurt ante el Fenerbahce. Eso es, son los cruces de la UEFA Europa League, el primero, y fue un placer ese día. Muchas gracias, Enzo, la verdad que agradecerte el gran trabajo. Estamos en contacto para esta noche con Uruguay Montevideo Racing, con la segunda división profesional. Nosotros nos vamos, gracias Eugenio, gracias a vos y gracias a toda la gente que nos acompañó, nos apoyó, gracias a la gente de Mar de Fondo, gracias a la gente de Huracán, que gracias a eso tuvimos acá presente en este estadio. Nosotros no vamos, nos encontramos la próxima fecha con más partido de la segunda, con más partido de la primera división amateur, la vieja y querida. Así que pasen bien, que tengan una linda tarde, cuídense, gracias por todo, han sido muy amables. Chau.